Despedimos el mes y empezamos noviembre, porque lo digo yo que soy tu madre y yo añadiría y punto. Hoy sentada en el Chester, Noé Martínez, una amiga mía desde hace muchísimos años, que menos mal que publica libro y la puedo convencer con esta excusa para que venga, porque si no ya no se le ve ni el pelo. ¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Ana? Bueno, me ha encantado. Noé, que siempre nos tiene acostumbradas a unos libros divertidísimos y con unos títulos que yo creo que ya solo lo miras y dices, tengo que leer esto porque necesito reírme y asimilar esas cosas en mi vida, tipo, señálame un imbécil y me enamoro. Pues ahora, nunca te fíes de un chico que no toma postre, a otra princesa con ese cuento. Pues el resultado de Y todo el resultado de eso, todo esto, que ahora soy mamá. A lo mejor si los buenísimo. títulos hubiesen sido otros, ¿oíste? Que evolucionamos, yo qué sé, la edad, ¿sabes? No sé si madurez o no, pero bueno, es un ciclo vital que hay que vivir, que es increíble. Pero ahí estamos, porque lo digo yo que soy mamá. Bueno, primera pregunta que es obligada a todo el mundo que le decía, esta semana viene Noé al programa y el otro día lo decía en la contraportada, que a mí una de las cosas más graciosas que tenía Noé, que es muy graciosa y lo sabrá todo el mundo cuando lo lea, es que ella siempre se ponía sus taconazos para escribir. Yo vengo, la pinza en el pelo, que sea, pero me pongo mis taconazos para escribir. Entonces, ¿esa Noé ha pasado a las pantuflas? Es la pregunta del millón. Las pantuflas no existen porque no hay descanso. O sea, aquí se escribe ya cuando te pones la careta y ya eres tú, ¿sabes? Porque pasas del moño de dormir y de repente, porque ya no hay tiempo. Aquí no hay periodo de adaptación. Aquí el poquito tiempo que queda ya es para crear y para producir. Pero que conste que este libro no fue premeditado como tantos otros, no fue estudiado, sino que fue no sé si un método para salir de esto me desborda, Dios mío, yo de esta me muero y si no me muero yo hago algo. Una especie de cuaderno de bitácora y me sirvió mucho como terapia y también para reírme de mí una jartá. Bueno, que eso es algo que va innato a ti, ¿eh? Yo qué sé, no sé Sí. si el humor viene a mí o yo voy a él, pero lo cierto es que tiendo a ver la vida así y los niños me lo ponen muy fácil. Tengo unos niños muy ocurrentes y porque yo desquiciada, yo en mí misma desquiciada, soy una viñeta. Porque se me cayeron todas las soberbias encima, no dejé una. Yo recuerdo aquello de antes de tener niños que ibas al parque y decías, desde luego, estas mamás que corren detrás de los niños con la merienda, ¿vale? Estas mamás que no dejan que los niños se columpien solos. Todo yo, mamá helicóptero, todo el día. Ch, 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 ch. Pero lo bueno que tengo es que me veo y digo, ah, pues sí. ¿Sabes? Donde tengo estos principios tengo otros. Ah, pues sí. Bueno, se supone que uno también va evolucionando un poco con el devenir de la vida y lo que le va ocurriendo. Y de repente tenemos a No hay mamá. Aunque no fuera un libro premeditado, que una piensa, pues ahora voy a publicar esto. Los otros, de hecho, fueron mucho más seguidos en el tiempo y de repente vemos este escalón en el que Noé se dedica a la maternidad y a otras muchas cosas, pero sobre todo a la maternidad y entonces sale este libro. ¿Qué encontramos en él? Pues mira, yo no sé si solución a muchos miedos, pero sí empatía a muchos miedos, a muchas cosas que me encontré de frente, porque yo fui primera mamá, pero tope de gama, ¿vale? Yo no tenía sobrinos, yo no tenía amigas con niños, a mí nunca me gustaron los niños, pero llegaron los míos y amor a primera vista. Me enamoré como una loca. Y cuando el amor es tanto, todo lo que te va viniendo lo vas solucionando primero porque no te queda otro y segundo porque quieres tanto al bicho, porque no es maternidad, es querer a lo que nace, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas que para la gente yo decía, ¿y cómo sabe la gente bajar una fiebre o no ponerse loca con 37 y medio, ¿no? Esta movida. Y de repente te sale. Y de toda esa zozobra y de la incertidumbre, sobre todo, de no saber qué hacer y hacia dónde tirar, y de querer vivir yo en primera persona mi propia historia, sale esto. Sobre todo de los miedos y del disparate, y de reírme y de decir, bueno, que ya está, que yo no soy una mamadrama, no quiero serlo, no lo he sido nunca. Y me gustaría que otras mamás o papás que me lean se den cuenta de que la vida en plan chispum también tiene su cosa. Y decías estos mamás y papás, porque a veces es como que parece que se hace ese tipo de literatura en la que una ya en primera persona da un titular en femenino y es solo para madres, que solo las madres me van a entender. Y yo creo que al final la maternidad es un sentimiento, por decirlo de alguna forma, un poco más extensible, ¿no? Entonces, padres del mundo también me van a entender, pero yo que no tengo hijos ni me los planteo tener, también me voy a divertir y también
probablemente encuentre muchas cosas que me son familiares por su cercanía, ¿no? Claro, yo digo muchas veces que cuando un niño llega a una casa, no solamente para la mamá y el papá, es para los abuelos, es para los tíos, es para los primos. Entonces el concepto maternidad es, ha llegado aquí este bicho, entre todos para adelante. Porque una de las cosas buenas de ser humano es que vivimos como una especie de cabaña, ¿no? Que todo, vamos todos a una en las familias. Y cuando llegan los niños, pues hay que adaptarse, no solamente tú, porque de repente eres otra, tu pareja es otra. Sobrevivir ese primer año en pareja, madre mía, o sea, y si pasas eso, puedes llegar al Cabo de Hornos y ponerte un pendiente, quiero decirte, es un pirata aguerrido, terrorífico. Y ser madre de uno, ojo, cuidado, pero ser madre de dos, eso ya es de matrícula. Oye, ¿no se supone que con el segundo ya tienes varias lecciones aprendidas y todo es más fácil? Cero. En mi caso, ninguna, porque yo tuve dos niños salidos por el mismo sitio y nada. O sea, lo que me funcionó con uno, porque yo además tuve primero un niño trampa, que eso es un concepto que hay que tener mucho en cuenta, ¿eh? Si el primer niño es bueno, piénsense la vida, querida, porque el segundo viene de chispón, porque la naturaleza sabe, porque si el primero te viene guerrero, ya el segundo ya cierras fábrica y dices, como me voy a tener que, ¿sabes?, entrenar con este toda la vida, pero el segundo tela, y no me valió nada. Inexperta total. Bueno, dices, no funciona, que es verdad, pero es que además los niños también son diferentes, es decir, un niño que es muy tranquilo y ya más obediente y ya tiene un carácter, digamos, como más disciplinado, tú le dices, no, estate quieto, razonas con él, no sé qué, y queda, pero con otro niño que no tiene para nada ese carácter, que es más movido, que es, de, bueno, pues a lo mejor más infantil, más... De otra forma, pues vamos, ya le puedes decir, estate quieto, que te compro la luna. Lo que quieras, pero es que ya no es, es que tú no eres la misma, porque la dedicación que tú tienes en un primer niño primero es, es mío, ¿vale? Y es mío para mí, que yo no delego. Todo para mí, yo no presto niño, yo niño no duerme fuera de casa, todo para mí. Y llega el segundo y tú quieres hacer eso, pero tienes uno que ya reclama, porque ya llegó antes. Y el heredero, ojo, cuidado, ¿sabes? Y los celos. Y que estás desbordada y dormir es necesario y descansar también. Y nada fue fácil, pero todo fue precioso. Y eso es verdad, ¿sabes? Porque desde que... Tiene esa dualidad, ¿no? Claro, porque pero no creas que siempre es buenísimo, ni siempre es malísimo. Vas así, ¿sabes? Tú eres como, no sé, estás bipolar perdida. Pero dentro de ese caos es maravilloso porque quieres y te quieren como no te han querido nunca. Y esa sensación es, ¡buah! ¿Sabes? Que un día a lo mejor es malísimo, pues porque todas tenemos. A lo mejor sin motivo, ¿eh? De esos días que tienes chof. Y llegas a casa y siempre hay unos bracitos así corriendo y unos pies. ¿No? Y llegas y ¡ah! Esa explosión. Te quieren como siempre pensaste que te tenían que querer cuando te enamoras de alguien, ¿sabes? Porque, bueno, idealizas o no y la vida te lleva y luego te acomodas y es de otra manera. Pero tus hijos siempre te van a querer como tú quieres que te quieran. Esto que dices está muy bien y a mí se me ocurre ayer mismo, me comentaba una amiga hablando con su niña que la maternidad había sido su mejor elección, pese a que su vida ahora mismo era un infierno, y ella decía, ¿sabes qué pasa? Que me ha ayudado quizá, por una parte me ha descontrolado 20.000 áreas de mi vida, pero por otra parte, y en el fondo lo principal es que me ha hecho priorizar tanto que también me ha arreglado muchas otras cosas que incluso a veces no sabía que no funcionaban o que las tenía mal, ¿no? Porque ahora tengo claro lo que realmente es importante y antes le daba valor a muchas cosas que en el fondo no la tienen, ¿sabes? A mí ahora, vamos, se puede caer el mundo, lo que me importa es, vamos, el moco de la niña, la fiebre o si está durmiendo a su hora, ¿no? Y dices, bueno, también está bien que un poco te hagan relativizar muchas cosas que a veces nos envenenan sin razón. Y también, por otra parte, que hagan ver que el mundo es algo más, siempre, es algo más de lo que nosotros a priori nos construimos de forma tan cercana. Es que es increíble, porque claro, antes de que lleguen, no es que tú de repente seas ególatra. Yo no tenía ese concepto de mí, no lo he sido nunca, siempre he sido muy familiar, muy de ocuparme de los míos, y no por abnegación, sino porque me fascina querer a los míos. Pero de repente me di cuenta de que yo sí tenía una parcela muy grande para mí. Porque muchas de esas cosas que tú dices de sentirse mal eran provocadas por sensaciones que me creaba yo, que no eran ni problemas ni tan siquiera como para ocupar 5 minutos. Y llegan ellos y el punto de gravedad cambia y tú te das cuenta de que aquello que te ponía chof, yo no tengo días chof. ¿Sabes por qué? Porque no tengo tiempo. No está. Porque tengo un festival. No tengo tiempo.
claro, no tengo un festival, o tengo 3 cumpleaños cada mes, o tengo o no tengo ni idea, o el proyecto de ciencias del mayor, porque nos implicamos, que eso parece que nos estamos licenciando en vez de tú a saber qué, en un montón de cosas en las que te implicas a muerte, porque en ello te va la vida, ¿sabes? Y porque en cada... es como hacer historia, no sé cómo explicártelo, ¿no? No es un propósito que tú digas, quiero ser la mejor mamá del mundo porque sería lo más desastroso, aunque ellos me vean como la mejor. Es que lo quiero vivir como único, porque creo que me lo merezco, porque tuve la suerte de tener a los mejores hijos del mundo, a los más guerreros también, ¿sabes? Que dan mucha lata, pero aún así son tan míos, Ana. Es que es como, ah, pedazo de mí. Te morirías, de verdad. Lo sé, lo sé, lo sé. Oye, cuando lees este libro... tus personas más cercanas, tus padres, tu hermano, tu cuñada, tu pareja, ¿reconocen a Noé y se reconocen ellos mismos? Muchísimo, siempre, pero ¿sabes qué pasa? Que los escritores, imagino, lo voy a extender a todos los que nos dedicamos a esto, siempre tienes eso de, ¿salgo yo? Oye, ¿hablas de mí? Oye, pero es que en esto yo no tengo escapatoria. Es como, claro, cariño, hablo de ti. Me decía Nicolás el otro día, mami, en el libro Violeta hablas de mí, ¿verdad? Y digo, ya lo sabes. Y dice... ya, pero bueno, ¿y cuentas que tengo novio? Es lo que le preocupa, ¿viste? No vaya a ser que cuente más de la cuenta. Pobre. Claro. A ver, ¿qué destripas? Claro. De la vida de tus niños. Yo no, cariño, porque aún eras muy pequeño, ¿sabes? Porque ya, creo que paro cuando Lorenzo cumple 2 años y medio, una cosa así, porque de repente ya me empecé a encontrar mejor y ya no tenía esa necesidad tan acuciante de sentarme y, ¿sabes? Era como de repente me saltaba el plus y no podía hacer otra cosa. Y dices tú, ¿por qué? Bueno, pues porque es lo que hago, porque yo me expreso escribiendo. Si bailase, que también lo hago, pero no para vivir de ello, pues bailaría, pero vamos. A escribir toca. Bueno, creo que será fascinante y que también de alguna forma es un regalazo para tus niños, ¿no? Esta experiencia de la maternidad, que de alguna forma la van a leer y a recordar seguramente muchas cosas que han vivido en esta etapa cuando pase el tiempo. Pues sí, yo no sé, no tengo ni idea de si pues el tiempo te pone en tu sitio y dices, vaya ñoñería, pues para qué, no tengo ni idea. Pero en el momento, como fue tan, me salió tan de dentro, fue como un parto, pero en páginas esta cosa. Y espero que cuando ellos lo lean y sean mayores digan, mira mami, mira qué cosas hacía. Como le preguntas a mis hijos, ¿a qué se dedica mamá? Y dice, ella escribe y habla. Resume perfecto. Uh-huh. Y en nuestro Chester, que también tiene mucha importancia la moda, ¿cambia en el día a día tu gusto por el vestir y cómo vistes a raíz de la maternidad? Uf, mira, te porque diría... Porque no era, vamos... Claro, te podría decir me volví práctica y no es verdad. Es que no es verdad. Lo que sí es cierto es que tengo mucho plan B, ¿no? Cuando voy con ellos a sitios, pues en vez del tacón súper alto, pues llevas uno medio. Pero he decidido no claudicar, y menos a esta edad. O sea, yo no me voy a borrar de la existencia por ser madre, ¿sabes? Sí, sí. He permitido ciertas licencias en los bolsos, que son así, que pollo dentro, ¿sabes? Esta cosa. Pero salvo eso, no. Porque yo creo que si empiezas a hacer esas concesiones, de repente es como un día te miras y dices, ¿y yo quién soy? No, ¿sabes? El cuerpo te cambia, claro, yo me quedé en la mitad, bueno, pues eso es lo que hay, pero si me hubiese quedado en el doble, las tallas están para usarlas, quiero decirte, lo que hay que echarle shape y ganas, y no abandonarse y ya está, que todo, mira, todas las etapas tienen algo, ¿sabes? Que luego decíamos, y es verdad eso, ¿no? Que parece que también hay ese punto de muchas madres que de repente solo existen los niños, han dejado sus parcelas al lado porque ya su mundo es un mundo de papillas, biberones, muñecas, cumpleaños, parques de bolas, etcétera, etcétera. Y también un poco a nivel físico el de, bueno, también ese punto de como ya no tengo tiempo para nada, como ya me es incómodo, como no sé qué, como que tu aspecto, digamos, tu gusto por la moda, por ir de compras, por encontrarte de otra forma, por cuidarte, por regalarte todo eso, pasa ya directamente a un quinto puesto. A veces es cuestión de cansancio, no es una postura. Yo también entiendo que es la circunstancia que te toque. Hay madres y madres, y hay seres humanos y seres humanos, y hay quien con un problema se agobia a morir y quien con 50 los maneja, que parece que nació para esto. Y esto es un poco así. También es una opción, ¿sabes? ¿Quién te dice a ti que a lo mejor las mujeres a partir de cierta edad, independientemente de tener niños o no, eso deja de ser una prioridad? Yo creo que eso va más en el carácter que en la cuestión de ser madre o no. No tengo ni idea. Sé que no somos una,
igual a otra. Eso es verdad. Que somos un poco coñazo los tres primeros años porque solo hablamos de pises, cacas. Eso es una cosa maravillosa. Tú cuando tienes niños puedes hablar de caca con una naturalidad y de pedos ni te cuento. Pero tú hazlo en el mundo adulto. Es como una especie. Tú puedes hablar de, no tengo ni idea, de sexo o de lo que quieras, pero tú de pedos no puedes hablar. En el mundo de los niños. A la orden del día. Te lo cuenta una madre, un padre, una abuela preocupada porque hay descomposiciones y tú dices, en el mundo escatológico en el que yo me muevo, esto es muy genial. Y sin embargo tienes tu etapa, por eso te digo que los tres primeros años yo creo que es una conjunción de, el tema que te une es ese porque es el que la cabeza te da vueltas y porque no puedes hacer otra cosa, porque estás tan ocupada en sobrevivir. En sobrevivir, te lo juro, es una cuestión de, yo si te estás algo viva y luego sales y dices... ¿Sabes? ¿Los veis? ¡Qué guapos! Y ya está. Y ya está, ¿sabes? Oye, ¿y todo ropa infantil? El gusto que tú eras una persona así, bueno, con mucho gusto por la ropa, muy por la moda. ¿Eso se traslada a los niños? Mira, todo el mundo me dice, hija Noé, ¿y tú no tendrías que tener una niña? Y digo, es que ¿para qué? A ti te pegaba una niña. Pero es que tú no sabes qué dos cositas tengo yo en casa. Que el concepto, ellos llevan uniforme al cole, que el concepto salir a la calle es ir de guapo. Es, me cogiste mi ropa de guapo. Y somos los reyes de los complementos. Y el criterio es, ¿me escogiste la ropa? No, quiero, es como lo que ven en casa, yo creo. También es verdad porque no me salieron hiperdeportistas. Les gustan ciertas cosas, pero no me salieron futboleros de los del domingo correr detrás. Y se lo agradezco en el alma. Pero bueno, que no porque me salieron si no, ¿quién te vería los domingos? Imagínate. ¿No? ¿Quién te vería los domingos? En plan así, el paraguas, que es lo que veo a los pobres padres los domingos. No, pues no me salieron así. Pero que no, lo del chándal es una prenda de cómo de estar por casa, ir a natación y tal, pero no es una prenda de vestir. Y se lo agradezco en el alma, ¿sabes? Entonces, en eso no. Son así, no te digo fashion victim, porque no tienen edad para hacerlo, pero sí tienen interés por ir monos y eso me gusta. El aspecto es importante. Pues claro que sí, bueno. Y en tu caso no podría ser de otra forma, también bueno, te lo digo. Mira, te dije que se me cayeron encima todas las soberbias, o sea, que me podía haber tocado el futbolero que solamente quiere chándales y tenis, pero no, tengo en casita tengo eso, pues lo que les gusta. El futbolero que solo quiere eso con chándal y demás, me gustaría mucho verlo a tu madre. Madre mía, madre mía. Bueno, pues mi hermano. Uno de los primeros zapatos elegantes que lo tiene su madre, la maravillosísima sí. Gloria Ferreiro, que es de los amores de mi vida. Y en casa te queremos súper poco. Súper poco. Me siento súper poco querida. Hay que ser objetiva, no nos llaméis. No nos llaméis. Noé, ¿qué te gustaría que dijeran de este libro? Ay, yo qué sé. Pues que lo disfruten. Mira, el feedback que me llega de la gente que lo lee es qué divertido, qué identificada, qué locura. Es un poco, ¿sabes? Que la gente que lo lee pasa un buen rato. Porque yo creo que hay tan poquito tiempo para el ocio y para lectura, cada vez menos, que sentarse delante de algo que te haga pasarlo bien y reír, chicas, maravilloso. Que no va escrito para que te rías, pero si te hace reír, ¿sabes? Me parece muy bien. Que te ríes de mí, correcto, es verdad. Lo he asumido cuando lo he escrito. Pero vamos. Pero vamos, esto de tu madre es un desastre, pues también, pero sí, que se lo pasa bien. A mí me encanta regalar algunos momentos y si me sale, pues es el don, nada más. Bueno, yo tengo que decir que este todavía no lo he empezado, me acaba de llegar y fue así como qué felicidad, Noé, otra vez escribiendo. Y es verdad que yo con todos tus libros me he reído muchísimo. Y curiosamente, cuando te dicen, ¿es autobiografía? No sé qué, bueno, probablemente este sea el más reconocible tuyo, pero sí que es verdad que son muy Noé, sí, tienen ese sello muy Noé, ¿no? Y pase lo que pase, yo prometo que la voy a recordar escribiendo en taconazos, con los niños gritando al lado, jugando a indios y vaqueros, el moño, pero mi Noé en taconazos. Antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Noé, mil gracias por haber estado aquí. A ti por invitarme. Y además amor. Así, tan maravillosa y tan ideal como siempre. Porque lo digo yo, que soy mamá. Ea. Te falta el y punto, ¿eh? A mí me sale el punto, que era la frase de mi madre. Porque lo digo yo, que soy tu madre. Y punto. Y ya está. Y este y punto ya no deja lugar a Chitón. Ninguna duda. Ahí está. Noé, muchísimas gracias. A ti, Ana. Un besito, chao. Y nosotros vamos a seguir como siempre hablando de moda, lo hacemos con Natalia Alcaide y con esa mirada tan particular que ella nos trae siempre de todo ese universo. Pues vamos.
vamos ya con esa sección de moda, con la mirada de Natalia, esa mirada que nos trae ella cada semana. A ver qué tendencias y cuántas cosas nos trae hoy. Estoy un poquito alejada de ti, ¿qué te parece? Bueno, alejada solo físicamente, el corazón, ya sabes que el tuyo y el mío siempre laten a la par. Es que yo estoy pegada a la tendencia de la temporada de otoño, que son las capas, entonces es como una predilección, una atracción, y entonces aquí estamos tocando esta capa tan maravillosa que os quiero enseñar hoy porque es la tendencia del momento. ¿Cómo se llevan? Pues en plan XL, en plan más minimalista, en tejidos acolchados, metalizados, lo que tú quieras. Este tipo de capas es una capa clásica, renovada, como siempre nos gusta a nosotros hablar de ella, donde nos permite pues, jugar con el movimiento. Tiene aquí unos bolsillos, lo que da protagonismo a las capas después para ver los complementos, los cinturones, y sobre todo porque tiene un color muy combinable, que todo el mundo dice, bueno, voy a tener un color que me dé absolutamente con todo. Que yo ahí discrepo un poquito, pero bueno, esto es más tendencia, más British, que funciona y que yo, bueno, agradezco también que se hagan todos los colores. Esta capa es muy versátil, si podéis observar ahora también tiene un detalle sorpresa, porque no podía mostrar una capa, vamos, lisa y una sin más. Una capa convencional y al uso, sí. No. Si me conocéis un poquito ya sabéis que yo es poco convencional. Y esta es una capa un poco especial, muy estilo de caza, es una renovación del estilo de la capa que tanto nos ha gustado, clásicas, y con un punto chic. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, como llevo yo en la otra foto, pues una capa más convencional, más negra, más llevar a la calle, más llevadera, que también funciona. Desde aquí tenéis opciones a vuestro gusto. Bueno, pues tenemos una capa maravillosa que nos ha traído hoy Natalia Alcaide, y yo me quedo con una frase que me ha encantado. Ya sabéis que yo no soy nada convencional, y lo dice ella con su tremenda lazada. ¡Cuidado! Es para que me vieras bien, desde lejos en la distancia. Ahí viene Natalia, pero llevo pues con esas tendencias que tanto nos gusta ahora, ¿no? Que es el estilo burgués, pero el estilo burgués a lo mejor un poco más atrevido, ¿no? Que son los lazos, esas camisas tan románticas y tal, pero lo que más me importa de este look no es precisamente el lazo rosa, que también, sino el metalizado. La tendencia metalizada es la que se lleva esta temporada, pero vamos a dar un poquito más, ¿no? Sabemos que vienen tendencias metalizadas en los pantalones, en los zapatos, en las chaquetas, y yo, por ejemplo, llevo aquí una tendencia metalizada todo en uno. Sabes que es un poco más fantasioso, pero lo que yo quiero que observéis es que esto después lo lleváis a la calle como queráis, de una forma más ponible, ¿no? En este caso se llevan unas chaquetas también que se mezclan diversos tejidos, diversos estampados, los cuadros, las rayas. Podéis llevar absolutamente todo. En este caso es un poco más moderno, más millennial, pero ¿por qué no? Funciona con vaquero y con un pantalón de vestir. Este es el toque que a mí me parece como más fabuloso, ¿no? Esta mezcla de tejidos metalizados, en los pantalones que hemos hablado siempre, que es el paperback, flojos, con tendencia, como muy brillantes. Yo llevo esta chaqueta también, que también se puede llevar pues, de una forma más moderada, con un top lencero, más convencional, pero también funciona con algo tan extremo como esto. O sea que desde aquí os voy a dar unas claves. Complementos, complementos, complementos. Siempre más es más. Oye, decíamos que, bueno, tú hoy, por ejemplo, que ya vienes con la chaqueta y el pantalón haciendo el total look de, de los metalizados, y veíamos también ahí una foto en la que con ese pantalón paperback metalizado y esa blusa, pero es verdad que para los que le parezca too much, que no es tu caso, los que le parezca too much, es verdad que puede usar esa tendencia pues, de llevar esta chaqueta, por ejemplo, pues con un vaquero, un pantalón negro, otro top y tal, y ya funcionaría y un solo elemento funciona, es decir, no tenéis que ir como puedo ir yo que voy un total look, un solo elemento funciona, le da protagonismo, pero que ese elemento sea importante, o sea, no quiero un elemento pequeñito ahí discreto, no estamos en momento de discreción, estamos en momento burgués, exagerado, nada de minimalista para nada. En esta ocasión también podemos encontrar a esta pequeña burguesa que me encanta, que me parece brutal porque utiliza los colores de la temporada, que es el color que tú elijas, que te sientas bien, pero en plan monocolor, monoblock. Este verde es impresionante, ya lo habéis visto sobre todo en estas temporadas anteriores, y lo que jugamos siempre con la organza, los volúmenes, esa pequeña burguesa que lleva esas camisas blancas
muy, muy, muy protagonistas. En este caso, la protagonista, lo que yo veo aquí es la manga. No veo lo que es el jersey y el pantalón de cuadro, que también lo es, sino esa burguesía llevadera a la calle, que es lo que a mí me funciona y me parece fascinante. O sea, ese atrevimiento, usar la tendencia como protagonista, incluso solapada con otras tendencias, funciona. No quiero yo esa tendencia que es tan estática, que es el cuadro con una parte de abajo de rayas o más lisa. Esa tendencia que lo usa la gente para diario, no, en este caso no funciona. Si queréis usar un lazo como yo llevo y menos exagerado, porque a lo mejor para la calle, pues al día a día, pues sois objeto de miradas, que hay miradas buenas y hay miradas malas. Yo lo entendería y seguro que te paro. Si vas por la calle con esta blusa, te paro y te digo, por favor, estás ideal, quiero una foto contigo. O sea, si me veis un día, por favor, acceder a hacer una foto conmigo, porque me parece fascinante. Otra que me gusta mucho es la tendencia de las faldas con pantalones. O sea, me parece fabuloso. Yo lo he probado el otro día, porque otro día me veréis con ella en esta sección. Es una falda con un pantalón de cuadros, una falda negra que tengáis cualquiera, con un pantalón de cuadros, que se vea como muy arrugado, con una sandalia, con un botín, maravilloso, dos prendas en uno. La gente ahora todavía lo está entendiendo a modo de vestido, como vemos aquí en la modelo, que lleva un vestido y que se ve con un jeans. Eso ya lo hemos visto, está muy bien, funciona, y a modo de diario está genial. Pero la otra versión, que a mí, que es un poco más atrevida, que se ve muy marcada la falda, con una camisa, una cazadora, una trend, siempre así en versión como un poco más, es más y más, y más talla, o sea que queda muy bien, muy moderno, muy tendencia, o sea que otro día si tenemos un ratito me pongo esa tendencia para que la veáis cómo funciona también. Y sobre todo no tengáis miedo, por favor, yo quiero un poquito más, lo sigo pidiendo porque aún sigo viendo así un poquito de pudor, ¿no? En el poco exceso. Poco exceso y aquí Natalia es mujer de excesos y de too much, que es su gran expresión. Más cosas, una exposición maravillosa que sí, todos deberíamos haber visto y nos queda ahí al lado, que es en A Coruña, y se la aconsejamos a todo el mundo desde aquí porque nos ha encantado. Bueno, tenéis tiempo de verla, tenemos que ir tú y yo para verlo. Para verla juntas y con calma, porque yo la he ido a ver estos días de una manera más atropellada. Y merece ser vista y leída con mucho amor. Pues Norman Parkinson, pues es un fotógrafo de moda, pues uno de los más importantes del siglo XIX, ¿no? Es el pionero en la narración épica. Es el pionero en, tú sabes, esas fotos que siempre hemos visto de las modelos en las revistas de una forma estática, muy, muy rígida, muy poco creíble, pues es el pionero en llevar a las modelos a situaciones y actitudes muy, muy destacables. Llevarlas a sitios, escenografías, ese modo dramático, parece que tienen un poco más de movimiento. Es una exposición a los amantes de la moda, a los de la fotografía, a los de, sobre todo, que hace como una revisión de distintas épocas. Hemos visto, por ejemplo, los años 30, los 40, los 50. Yo creo que, bueno, es una persona que merece ser estudiada en las escuelas, es una persona trabajadora, ha sido, perdón, una persona muy trabajadora y de esta forma pues ha muerto con las botas puestas, porque ha muerto haciendo un viaje, una revista de viajes, y ha muerto con la cámara en la mano, ¿no? Entonces, cuando mezclas la profesión, el amor por tu profesión y por el trabajo, desde aquí todos estos trabajos se hacen con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, ves toda una recompensa viendo este tipo de exposiciones. Tenemos la gran suerte que la tenemos en La Coruña, ha estado en Londres, ha estado en Tokio, ha estado en París. Yo creo que es una exposición que merece la pena ver juntas o acompañadas o simplemente solas y pararse, por favor, en cada fotografía, entender un poquito el concepto, sobre todo porque lo ha hecho de una forma muy personal, utilizando a su mujer, el amor de su vida, pues como modelo recurrente en muchas de estas escenas. Yo creo que hasta, si os fijáis bien, si vais, veis que esa ropa que llevan las modelos, la estamos llevando hoy, en nuestros días. Era del 30, del 40, del 50, esas fotos, los peinados, esas ondas que como las que llevo yo, ninguna de las modelos de aquella época le han dicho nunca no, como yo desde aquí también nunca le digo no a nuestra Iria, desde aquí, porque sabe captar la esencia de lo que es del mensaje. Entonces él las conocía profundamente con una mirada en los ojos. Yo creo que es una devoción que yo tengo por este,
por este fotógrafo y que hay imágenes icónicas en el mundo de la moda que es muy recurrente, como la de Manhattan en el edificio, con esas cuatro modelas, con esas pinceladas en rojo, en negro, que muchas veces decimos, ¿qué imagen tan icónica? Pues es de este fotógrafo, que ha creado imágenes que hoy estudian pues, los grandes de la moda, ¿no? Y con modelos, ya te digo, maravillosas. Y quien mira el renovado burgués que hemos visto y que hemos hablado ahora, pues lo llevaban, pero muy, has muy bien. Has ido a ver la exposición y ya ha sido fuente de inspiración para tu selección. Total. Yo creo que hay fuentes de inspiraciones en todos los lados. Una amiga, un trabajo, una revista, la calle, este programa es una fuente de inspiración. Entonces yo vengo como... pues sabía un poquito de este fotógrafo, había leído libros, había visto, pero la exposición me lo ha abierto más a un mundo que me interesa más. Entonces os espero allí, si queréis que os acompañe algún día me llamáis y decís, ven conmigo a la exposición, Ana incluida, y allí estamos, con Iria también, si le apetece ver cómo... Pues todos a ver esta exposición, que además está hasta el 19 de enero en la Fundación Barri en A Coruña, y es Norman Parkinson siempre con estilo, una exposición que yo creo que todo el mundo que le gusta la fotografía y que le gusta la moda debería pasarse a ver. Y tenemos objetos de deseo. Y tanto. Es que para mí ahora los objetos de deseo siguen siendo los bolsos, eso es una perdición. Pero como esta temporada también vienen en tendencia, el objeto de deseo que yo os traigo es un bolso bandolera, que lo llevamos muchísimo, lo podemos llevar con las capas, que es muy cómodo, con los jeans, que es una especie de inspiración más setentera, ¿no? Que tenemos ese redondo con flecos, este caso es un bolso de la marca Pinco, que es la bandolera clásica que hemos llevado mil veces en color cuero, etcétera, etcétera. Pues están ahora con las americanas, con las botas altas de caña, con los botines tanto que nos gustan. Y el modelo que yo creo que suma todas estas tendencias que nos gusta tanto es este modelo de Etro, que es el modelo bolso Pegasus que ha hecho la casa Etro, que con muy buen acierto, que es ese caballo alado que es tan antiguo, de esos encajes tan bonitos de caballos y de estampados de caballos y todo, que tiene como una especie de aire nostálgico que tanto, que tanto me gusta, ¿no? Y tiene una capacidad bastante buena, es fácil de llevar, tiene muchas versiones, pero no han querido cambiar mucho la esencia de la marca, que es ese clásico que siempre apostamos para llevarlo en todas partes. Tiene una fuerza motriz, que es el caballo Pegasus. Y bueno, me parece, podéis utilizar bandoleras que tengáis, seguro rescatarlas en el armario. Pero esto es un objeto de deseo de Etro que, bueno, que está en mi lista de regalos. Y la tuya también, ¿no? Lista para ahora que vienen las Navidades que se acercan, nosotros ya empezamos en campaña a hacer nuestra lista con estos objetos de deseo. Y ya para finalizar, nos vamos de desfile. Desfile de moda que no puede faltar nunca. ¿Qué importancia tiene Internet? O sea, antes decíamos los desfiles de moda que se ven en las pasarelas, que vemos en las revistas, que vemos en la televisión. Ahora hay una lista de cada temporada que son los desfiles más vistos en Internet. Hay una plataforma que los pone y claro, los mejores desfiles de París, de Milán, de Nueva York, de Londres, pues ese ranking siguen destacando pues, los desfiles de las marcas francesas y las italianas, que me da un poco de dolor de corazón porque una marca española tiene que estar ahí. Entonces vamos a trabajar un poquito en ello para darle un poquito de fuerza. En este año, pues el resurgimiento de la marca más renovada, que es Saint Laurent, que antes era Yves Saint Laurent, en este caso ahora es Saint Laurent, pues sigue siendo el desfile más visto de esta temporada, seguidos de Dior, por supuesto, que Dior lo está haciendo fenomenal, con ese nuevo estampado, que es una revisión también a los 60 y a los 70, que parece que la moda es, como decía Juan antes, que es muy cíclica y sigue siendo cíclica, porque hasta que venga un iluminado y diga voy a inventar algo del siglo XXI, ¿no? Pero seguimos siendo un poco nostálgicos del pasado. Y la tercera más vista ha sido Gucci, mi Gucci. Yo sé que tengo debilidad por Michele, que lo está haciendo muy bien y sigue siendo la más vista. Espero que pronto tengamos un desfile de modas donde un gran diseñador o una gran casa española pues esté ahí, porque nos lo merecemos. Tenemos gusto, tenemos diseño, tenemos muy buena calidad, o sea que hay que darle un poquito de... Yo creo que no sabemos vender muy bien. Y los franceses y los italianos sí se saben posicionar muy bien. Pues esa moda que tanto necesitamos y que tanto nos gusta y nos apasiona. Y de moda también, pero de tendencias, de viajes, de interiorismo, vamos a hablar en Zoom Style, es la nueva sección que nos trae Juan Morandella.
Pues estamos en Zoom Style, toca hablar de interiorismo, de tendencias, de viajes, de todas esas cosas que tanto nos gustan. ¿Y con quién mejor que con Juan Morandeira? Con nadie, pues con Juan Morandeira estamos, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, Aña, y muchas gracias por esa presentación. Bueno, la que tú te mereces, esto y más. Iremos in crescendo, además, ¿eh? Iremos in crescendo. Pues Zoom Style, que la semana pasada nos íbamos directamente a Londres, hoy veremos a dónde nos lleva Juan Morandeira. Y también veremos con qué proyecto de interiorismo entramos. Pues Ana, vamos a entrar con un proyecto de interiorismo desde el punto de partida cero, o sea, desde que te llega el cliente, cómo se articula para el resultado final, un poco para que veamos cómo funciona todo ese engranaje, ¿no? Y en este caso era una cosa realmente especial, era una tienda de audífonos, ¿no? Los audífonos es una cosa muy pequeñita, que es como muy difícil de exhibir, de que se vea y que sea algo sin ser un tabú, ¿no? Porque también el cliente del audífono pues, realmente a veces tiene una serie de complejos que es complicado, ¿no? Entonces cuando llegan los clientes, se sientan y nos proponen que quieren hacer una tienda de este tipo, pues empezamos a tirar de los hilos, a dar vueltas y a dar un poco de forma, ¿no? Entonces, después de todo eso, lo primero que pensamos es la forma de la oreja, cómo es una oreja, ¿no? Porque es donde va el audífono, que es lo que vamos a vender realmente, ¿no? Entonces, pensando en eso, decidimos romper todos los muros del local y hacerle esa forma orgánica de una oreja y que se sumaran unas a otras para conseguir una serie de perspectivas que fueran realmente distintas y originales. Si lo veis en las fotos, todos los círculos que hay abiertos, que no son unos círculos, obviamente, sería una oreja. Si tú le dibujas ahí dentro todas las partes, verías perfectamente eso. Y está cruzada con otra que hay más atrás. A partir de eso, imaginándonos ese oído interior, pensamos que es como un sitio súper rebuscado, de pequeñas cavernas, con distintas formas, ¿no? Entonces, para darle algo parecido a esa forma, pensamos en hacer un gran trampantojo, como podéis ver en las fotos, ¿no? Y que hay como muy rebuscado, muy exagerado, pues pensamos en unas galerías de París, ¿no? Un palacio de París, ¿no? Entonces conseguimos con esa mezcla entre lo que es la forma del oído, que es muy orgánica, más el trampantojo de ese palacio, que da una profundidad tremenda, unir dos mundos muy distintos, que encajaron perfectamente y que hacen del lugar un lugar especial, un lugar donde quieres entrar, donde buscas algo distinto y algo especial. Esta es lo que vimos en la primera zona, la de venta, ¿no? Luego teníamos la zona de clínica, donde se miraba al paciente, ¿no? Entonces, ese paso de una a otra es donde hicimos ese efecto como de cavernas, si lo ves aquí, con una luz incluso como de carne, ¿no? Un rojiza tipo carne, donde no hay ninguna línea recta, absolutamente ninguna, ¿no? Eso que veis es como un sillón que baja desde el techo, que no toca en ningún momento el suelo, de piel natural, y que daba esa estructura interior como del oído, ¿no? Una vez que llegabas ahí, tenías una serie de puertas, aquí la vemos, ¿no? Ya ves que ninguna reta, todo con formas como muy orgánicas, ¿no? Que daba a los gabinetes donde se estudiaba al paciente, ¿no? Este es un proyecto que fue, bueno, premiado y que salió en muchísimas revistas, ¿no? Y que es el concepto orgánico llegado hasta al punto máximo, ¿no? De asimilación de lo que es el objeto que vendemos con la estructura de la tienda. Bueno, me estaba dejando flipadísima. ¿De qué año es este proyecto? Pues este pues debe tener como 4 años más o menos. Me parece increíble. Me parece además que volvíamos un poco a hablar, igual que en otros proyectos tuyos, de lo fascinante que es combinar cosas. O sea, de repente ves esas formas orgánicas tan redondeadas, tan de curva, que es como muy moderno, muy, uh-huh, muy espacial, ¿no? ¿Cómo accedes casi, que decías tú, es una caverna como entrando en el oído y es así como un poco nave espacial y de repente esa parte que le metes, pues un poco eso, ¿no? Esa pared con esas paredes de... Este sillón que cae, que no toca el suelo, sí. Y a partir de ahí llegas a una zona totalmente de trabajo, ¿no? De como muy técnica, muy especial y muy distinta, ¿no? Es como si entraras dentro del oído y luego en cada caverna de esas pues tienes una zona donde se mira una parte del pero también real. La de venta, que de repente tienes ese papel sí, en la parte de delante, que es así como
¿no? Como más sorprendente. Sí, también. Sí, en la parte de delante, que es la zona de venta, hicimos unos expositores con luz de joyería, ¿no? Porque lo que decíamos, lo que íbamos a vender era muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces asimilamos que las joyas también es una cosa parecida. Entonces usamos una iluminación especial de joyería y los pusimos como si fueran realmente joyas, ¿no? Porque además son aparatos de unos precios bastante importantes, ¿no? Y los tratamos en vitrinas como algo muy, muy especial, ¿no? Y encima caía una gran lámpara que lo que hicimos fue como el efecto como de castillo, como que la recubrimos toda de blanco para que no distorsionara, pero sí que dentro de ese palacio un poco de Versalles, en ese trampantojo que le metimos, esa gran lámpara cerrada le daba el punto y final y recogía un poco la exhibición de esos pequeñísimos aparatos que son tan importantes. Oye, un proyectazo, ¿eh? La verdad que no me sí, extraña que haya sí. llevado premio porque es un proyectazo. Pues sí. Y hablábamos de Versalles y de esos palacios franceses. ¿Nos vamos a Francia? Sí. Nos vamos a Francia. De verdad. O sea, la pista no puede ser más directa, ¿no? Sí, pensando un poco en todo esto, dije, pues ¿a dónde nos podemos ir? Pues ya que engancha directamente, pues nos vamos a París, la ciudad del amor, la ciudad de la luz, la ciudad de la Torre Eiffel. Es decir, París es algo maravilloso en cualquier momento del año. La ciudad de la alta moda y de la alta costura. Bueno, fantástica, fantástica. ¿Qué lugares deberíamos visitar en París? Hablar de lugares de París es... No, de los lugares que nos gustan a ti y a mí para fichar todo el interiorismo habido y por haber. Exactamente, porque París es, no sé, es museo en la calle, por decirlo de alguna forma, todo tiene algo súper especial. Pero bueno, vamos a ir hasta ese rollo un poco especial que nos gusta a nosotros, ¿no? Y yo creo que... también metiéndolo un poco con el rollo orgánico que te hablaba del proyecto anterior, podemos ir, por ejemplo, podemos ir a cenar a la Ópera de París, ¿no? Y vamos a ver el restaurante de la Ópera de París que se ha montado donde en el siglo XIX llegaban los carruajes y llegaban a la gente. En esa parte, que era medio trasera, se ha montado un restaurante maravilloso donde ha respetado todas las líneas del edificio, no toca en ningún momento a la gran cúpula ni a la fachada, esta es la fachada del edificio, han hecho una gran cortina de cristal impresionante que no toca para nada lo que es la estructura original, y dentro de este edificio han hecho una planta intermedia muy cerca de la cúpula, que la veremos ahora, que es como una gran cinta blanca, que la veis ahí, muy orgánica, ya veis que las formas son totalmente orgánicas, y que es el restaurante. Es como una gran... Ahora, desde este punto la vemos esta cinta blanca, luego veremos que es como una gran alfombra roja. La parte de abajo simplemente está marcada y delimitada con una alfombra roja maravillosa que sube por esas escaleras y llegaríamos a la parte de arriba. Esa parte de arriba es maravillosa. Rodea arcos, columnas, pero no toca en ningún momento a nada del edificio. Esta era una de las condiciones que habían puesto de que si en un tiempo querían quitarlo, que no hubiera ningún problema, ¿no? Es maravilloso y combina esa armonía de lo muy moderno otra vez, ¿no? Con lo clásico, siglo XIX, un edificio maravilloso, la ópera de París. Entonces, bueno, pues si te apetece podemos cenar ahí para empezar el viaje porque llegaremos de tarde y... Bueno, me parece un planazo y me parece dificilísimo, creo que es a nivel así de tu trabajo de interiorismo, todo un reto, porque cuando ya tienes un local en el que más o menos se te adapta a hacer lo que tú quieres, pero cuando ya tienes tantos condicionantes, como puede ser eso, hacer una intervención en un edificio histórico de este tipo... Sí, cuando te llega algo así, el primer punto siempre es ¿por qué? Es decir, no podía ser otra cosa más fácil, ¿no? Y el segundo punto es, voy a sacar la parte buena de esto, es decir, las dificultades van a hacerme crecer y voy a buscar la originalidad dentro de este proceso, ¿no? Quiero decir, no todo el mundo le ofrecen algo así, ¿no? Entonces, dentro de eso te va a dar siempre un punto y un paso más allá de si tienes un espacio diáfano donde realmente no tienes ya contenido, ¿no? Pues hemos cenado en la ópera... ¿Y a dónde nos vamos ahora? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Merci. Merci es uno de mis sitios preferidos, es un almacén concept store que está muy de moda, este ya lleva muchos años, y es un sitio que hay que visitar siempre en París.
La entrada es como un patio interior, ¿no?, de una gran casa de París, donde tienen un fetiche que es como un 600, un Fiat, algo así, que dependiendo de las temporadas lo van poniendo de una forma, le quitan cosas y le ponen cosas, ¿no? Y una vez que entras, encuentras un gran atrio enorme donde hacen constantemente distintos pop-ups y van cambiando. Entonces llegas un día y tienen pues una burbuja llena de una colección, cápsula del diseñador no sé qué. Otro día llegas y tienen pues colgadas 300.000 alfombras porque tienen un especial de no sé qué y todo está así. Cada día, cada temporada te encuentras algo distinto. Es un concept story en todo lo que es la palabra, porque hoy usamos mucho concept story y bueno, realmente pues hay que sí y hay que no, ¿no? Este sí que es, mira, aquí lo vemos. Esto pues estaba, ya ves cómo está el coche que está en la puerta, ¿no? Este es el patio principal. Este era una de las montajes que hacen. Bueno, pues lo hacen constantemente. Tienes el lucernario maravilloso y subes plantas y van surgiendo cosas. Tienen una perfumería increíble que te hacen el perfume como tú quieras, a tu gusto, con tus esencias, que es algo fuera de lo normal. En la primera planta tenemos un tema todo de moda, con los alternativos más maravillosos y más importantes. En la siguiente planta tenemos todo decoración, tendencias. Está todo un edificio muy industrial, muy natural, sin aditivos, puede decirlo de alguna forma, y demás. Después de visitar todo eso, que te lleva y nos va a llevar unas cuantas horas, pues podemos comer allí, por ejemplo, ¿no? Tiene un restaurante como de comida sana, natural y como muy autoservicio, que a mí siempre me encanta comer allí, con lo cual yo creo que podemos comer allí. Y luego nos podemos tomar un café en la cafetería de los libros de segunda mano. En uno de los laterales tiene una galería maravillosa llena de libros por todas partes, donde ahí nos podemos tomar un cafecito para seguir ruta, por ejemplo. No voy a poder seguir ruta porque ya voy a querer vivir ahí siempre. Ya me va a costar moverme. Te va a gustar, sé que te va a gustar. ¿Sí? Sí, sé que te va a gustar y es un sitio de los que vas a volver. Siempre que vayas a París, volverás, porque siempre hay algo distinto, siempre hay una sorpresa, siempre hay algo... Es que... Y si puedes, siempre compras algo más. O sea, tienes desde cosas pues, de un importe realmente alto hasta una libretita pequeñita que es ideal, ¿no? Y que te la compras pues, por el recuerdo o lo que sea. Yo una de las veces me compré un sello para hacer galletas que ponía homemade, pues... Pues es como llevarte algo de Merci, ¿no? Es una cosa súper especial. Y luego, yo creo que no podemos pasar sin ir a comernos algo muy especial. ¿Sabes lo que son los macarons? No los macarrones, los macarons. Sí, por supuesto. Bueno, pues los macarons es el pastel. Que además, es verdad que ahora se encuentran en algunos sitios aquí, pero no es de hace tantos años, ¿verdad? No, la que verdad que no. Están de moda aquí. Sí, pues luego nos tenemos que ir a la Duré para comernos unos macarons. Para mí es mi pastel o mi delicia preferida, ¿no? Los hay de 50.000 sabores, bueno, están deliciosos. Esto en París, el macarón es un poco como... hay como tres grandes pastelerías, ¿no?, que los hacen realmente toda la vida y cada uno es de una o de otra, ¿no? Incluso unas familias, si llevas los de Angeli, pues no es lo mismo que los de la Duré o no es lo mismo que... Es una cosa como muy especial, ¿sabes?, con mucha tradición y demás. Mis favoritos, la Duré. La Duré, ¿sí? Sí, me encanta. La Además lo ha dicho rotundamente, sin vacilar. O sea, los sitios, o sea, los establecimientos que tiene son preciosos, con una decoración súper francesa, abarrocada, pero súper super bonitos. Y luego la variedad de sabores que tienen es increíble. El último que probé, que no es mi favorito, te lo voy a decir, pero me pareció interesante, era el de María Antonieta. Era el macarón María Antonieta, ¿no? Entonces, bueno, tenía un punto azulado, para mí tenía un punto de sabor incluso a colonia, ¿no? Un poco María Antonieta, bueno... Que es la novedad que ofrecía en ese momento, no es mi favorito, pero igualmente, bueno, los macarons para mí es una de las cosas fantásticas de París, de poder comerte unos macarons en la Duré. Yo soy de dulce y, sin embargo, fíjate, no soy demasiado fan. No sé si es que a lo mejor no los he probado en París, no a lo mejor me falta ese punto. No los has probado en pero París. Pero es verdad que cuando empezaron a que los empezaste a ver en muchos sitios y tal, empiezas a probarlos y sí me gusta, pero digamos que no es lo que repito. Los probaremos en París y ya, y cambiarás de opinión, estoy totalmente seguro. No, lo de aquí sí son macarons, pero los de la Duré son los de la Duré, no hay vueltas que darle, te encantarán, estoy seguro que sí. Pues me lo voy a apuntar para cuando vaya a París. ¿Y qué más? ¿Qué más hacemos bueno, en París? Bueno, y dentro de París yo creo que lo que no puede faltar y que en los viajes a mí me parece fundamental es visitar algún rastro, mercadillo,
algún sitio donde podamos revolver y encontrar un tesoro maravilloso, tanto sea una pequeña joya como sea una silla, una lámpara, ¿no? Y en París está el Mercado de las Pulgas, que son 15 mercados juntos donde nos podemos encontrar pues, lo que queramos, da igual, ¿no? Entonces, hacer un paseo por estas calles, todas llenas de cosas con historia, con vida y que además están como bastante bien conservadas, bueno, para mí es fundamental, ¿no? En parte de este recorrido, ¿no? De bichear, como decimos muchas veces, ¿no? Todos estos sitios y buscar y mira aquel y mira el otro y siempre te encuentras algo que realmente vale la pena y que no te lo encuentras en cualquier sitio, porque estas cosas que hay ahí ya ni se fabrican ni te la puedes comprar en internet, en este mundo maravilloso de internet online, ni nada, ¿no? Entonces me parece que es como el broche final de un pequeñísimo recorrido de París. ¿Sueles comprar en mercadillos de este tipo? Siempre hay algo, siempre hay algo que creo que vale la pena y la verdad es que siempre la acabo usando, ¿no? A veces los compro ya dirigidos hacia algo y otras veces no, simplemente veo la pieza, creo que vale la pena y se guarda y llegado el momento pues se mete en alguna decoración, en alguna escenografía o alguna cosa especial. A mí nunca me da la vida y la maleta para eso, fíjate, siempre estoy y siempre digo, jo, es que para llevarlo qué rollo, tal. Ya, pero ahora están muy preparados estos sitios y te lo mandan. Sí, además no hay problema, no hay desconfianza, es decir, estos sitios viven de eso, ¿sabes? O sea, entonces es como muy normal y están muy acostumbrados. Bueno, pues hemos hecho un recorrido por... yo creo que el París más chic de la mano de Juan, que ha sido maravilloso. ¿Cómo iríamos vestidos? Pues mira, vamos a ver distintas formas de ir vestidos, unas como más normales, otras como más tendenciosas, ¿no? Para recorrer esos mercados, pasear por la mañana, ir a Sacré-Cœur, ¿no? A dar una vuelta por Sacré-Cœur o a Montmartre, ¿no? Y podemos ir, pues ahora vamos a ver las fotos y te voy diciendo, por ejemplo, podemos ir un poquito más moda y un poquito más tendencia, como en la primera foto que vamos a ver, ¿no? Donde, bueno, se ve que estamos de viaje, llevamos nuestra mochila, llevamos nuestra cartera de mano y llevamos un look muy de estoy por la calle, estoy dando una vuelta y demás. Aquí hay que destacar que es una tendencia que está marcando mucho ahora algunas casas, que es pantalones muy altos y tres o cuatro cinturones, ¿no? Volvemos a lo mismo, son pequeñas cosas, en este caso no, era una pasarela y está muy, muy exagerada, ¿no? Pero son pequeñas cosas que hacen que un look cambie, por ejemplo, pues tres, cuatro cinturones juntos, ¿no? Le da un punto distinto. Entonces, bueno, una de las formas que podíamos pasear París sería esa, ¿no? Otra forma es que lo llevasteis primero las chicas y ahora ya está, los chicos, ya estamos otra vez en ellos, es el pantalón ciclista con una camisa de vestir. Y volvemos a hacer mezclas especiales. Una camisa de vestir que la puedes llevar con un traje, incluso lo ves con sus puños blancos y demás, con un pantalón de ciclista, unas buenas zapatillas que son fundamentales y una riñonera de lado donde llevas un poco tus cosas que necesitas, ¿no? Tu cámara de fotos, tu móvil y demás, ¿no? Esta es otra forma, si es verano, por supuesto, la vas a utilizar, si es invierno igual, ¿no? Bueno. Pero sí que es una forma totalmente distinta a la otra, muy, muy tendencia y muy de moda, ¿no? Y si no, pues aparte de eso, pues como siempre y como con un punto un poquito más de invierno, pues un buen abrigo, unos pantalones tobilleros, pantalón ya estamos en ese mundo del tobillo y de ahí para arriba, o sea, para abajo, únicamente que sea una pata muy ancha, si no, no podemos pasar, ¿no? Y unas buenas zapatillas, que son fundamentales hoy en todos los looks, sea de día, de noche, unas buenas zapatillas son fundamentales y más para este tipo de movimiento que vamos a hacer por la ciudad y vamos a movernos mucho. Grandes camisas también, un pequeño gorrito, siempre nos funciona perfectamente, ¿no? Y sobre todo cosas como muy cómodas, ¿eh? Y que podamos ir con ellas totalmente relajados y tranquilos. El blanco y negro, que siempre está ahí y siempre también encaja perfectamente con un viaje, con una forma. Siempre que llevas dos prendas de estos colores, las vas a combinar con lo que quieras, que te funcionan perfectamente. Y como no, el camel, que el camel siempre es un clásico de invierno que funciona 100%. Esto para en cualquier momento del día. Y luego ya, si nos queremos ir por la noche o lo que podríamos llevar por la noche al restaurante de la Ópera de París, pues a lo mejor es un look como un poco más especial. Y retomando un poco la primera foto, ¿no? Pantalón muy alto, varios cinturones y ya en colores negros o estos azules, ¿no? La mezcla de estos negros y estos azules siempre tienen un punto especial, un punto muy fiesta y muy distinto, ¿no?
Y este, que es el más especial de todo, aquí lo que hacemos es la americana, la metemos por dentro del pantalón, ponemos esos dos o tres cinturones, entonces llevamos un traje, pero vamos, o sea, nada que ver. O sea, el concepto cambia totalmente, te da un punto de actualidad, de modernidad, de distinción, que quita todo lo que es el clasicismo de un traje. Pero no, eso no, no deja de ser un traje y dos cinturones. No hay una nave espacial por medio, ni cosas raras. A mí me ha gustado mucho lo de los cinturones, que creo que muchas veces viene a colación con que siempre hablamos de que a veces pequeños detalles que te cambian completamente el look. Sí. Y que a veces que miramos de rebuscar mucho y lo tenemos más sencillo viéndolo ahí. Luego es verdad que hay looks que me parecen difíciles. Los ciclistas, yo voto no, ni en hombre, ni en mujer, ni con chaqueta, ni con nada. No. Sí, eso son, es difícil, son es muy particulares y muy especiales. Es decir, mujeres estuvieron el verano pasado muy ahí y tal. Pero tampoco bueno, los quise. No, eran, tampoco, no, eran un poco de Instagramer también, ¿sabes? Pero bueno, había una cierta parte ahí que los usó un poco. Pero son cosas muy especiales y muy puntuales que están ahí, que las vemos, pero no todo el mundo. No sé qué pasará en las siguientes temporadas. Hay looks que no funcionan una temporada y dos o tres temporadas se vuelven a reeditar, como ya los hemos visto, son como más normales y empezamos a llevarlos. Hay cosas Hombre, que... es verdad que hay determinadas prendas, no sé si te pasa a ti, que a veces, o sea, hay cosas que asumimos rápidamente, que es como que nos gustan y entonces ya en cuanto las ves, ya las asumimos como propias. Y luego hay algunas que nos cuesta un poco, ¿sabes? Yo a veces decía, a mí me pasaba mucho con los pantalones culotte, que los vi, o sea, yo sé que hay cosas que no me gustan y no me van a gustar, ¿no? Los ciclistas no me van a gustar en la vida, lo sé, o sea, se pueden reeditar 80 veces. Ya los puse cuando tenía edad, ¿entiendes? A los 15, pero... creo que hay cosas que no, pero a mí, por ejemplo, los culottes, pues no me gustan, no me gustan de entrada, y a base de verlos tanto, digamos que no me molestan, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A lo mejor sí. No es el punto que yo usaría más y tal, pero podría ponerlo. Sí, sí. Pero que te cuesta a veces poner. Y luego eso pasa, en líneas generales, con muchísimas cosas, lo que dices tú, ¿no? Que de repente es como que no, que cuesta que entre en una temporada y la ves tres temporadas después y quizá porque lo tienes eso en la retina y en la cabeza, pues acabas asumiéndolos mal. Sí, eso es muy a menudo y es muy normal. Y a menudo la industria de la moda lanza pequeños mensajes para que los vayamos captando y después los lanza en masa para que digamos, ah, mira, si ya lo vi, no lo tuve, me toca ahora, ¿no? Esto es marketing, comunicación y es muy directo, además. No sabemos que están jugando con nosotros, pero sí que lo hacen. ¿Tú eres un cliente potencialmente fácil de nuevas tendencias? Yo soy fácil no soy fácil de nuevas tendencias. ¿Sí? Sí. No. Yo pensé que sí, fíjate. Yo soy muy de visual, de buscarlo, de verlo, de saber lo que está y lo que funciona, ¿no? Pero luego en mí integro lo que realmente yo me veo con él. O sea, si no me veo, o sea, me encanta verlo, me encanta tal, pero si no lo veo, pues no llego a eso. Es decir, no me gusta poner nada que yo no me sienta bien. Hay cosas que me encantan para otras personas, pero que yo sé que en mí no. Entonces, bueno, las analizo todas, las busco, me gusta estar muy al día, pero no todas las integro en mí. Tengo que revolverle yo el armario a Brandeira y ver lo que hay y lo que no deja de ver. Muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo tantas cosas maravillosas con nosotros. Gracias a ti, Ana, un placer. Y nosotros nos vamos ya, toca hablar de moda reciclada, que hoy va a tener mucho sentido en nuestro programa y lo hacemos como siempre con Carmen Pichelli y esos pequeños trucos que nos da para actualizar prendas de moda. Hola a todos, la verdad es que hoy estoy emocionada lo que os voy a contar. Vamos a ver, es otra manera de hacer, o sea, estamos siempre reciclando. Y hoy nos reciclamos, pero de otra manera, porque lo que hacemos es rescatar un trabajo que yo es que creo que hacía como unos 30 años que no pensaba en él. Y bueno, mi hija era pequeñita, no menos de 30, porque a mi hija sí que le hice estos vestiditos que estáis viendo aquí en imagen. Estos vestidos del punto de smock, nido de abeja, todo esto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de dos tendencias muy importantes. El punto de smock, nido de abeja, que vuelve como algo muy importante a la hora de llevarlo y de llevarlo y no solo para niños. O sea, hay que pensar en él porque sí que es un trabajo que requiere tiempo, o sea, su bordado requiere horas,
y también porque la versión que os traigo es la primera parte de varias que vamos a ir hablando de ellas, de esta nueva tendencia, es el juego ya de volúmenes para hacer pues este diseño que estáis viendo a mi espalda, que es un traje de fiesta para una chica. O sea, ya estamos llevando el nido de abeja a los adultos. Es una tendencia importantísima, las mejores marcas la están poniendo ya ahí. Y luego la otra tendencia de la que vamos a hablar es del moaré, el tafeta moaré. Bueno, ya se iría, que en televisión el moaré es lo más odiado. No podemos usar cuadros, dibujos pequeños que hacen ese dibujito que parece que marea, que es como los dibujos que hacen la madera al cortarla a lo alto, o sea, un árbol lo cortas por la mitad, a la mitad, así por la mitad, y entonces esos dibujos que vemos así que hacen unas rayitas como que se van y vienen, bueno, pues eso, lo llevamos al tafetán y hace esos dibujillos así, y eso es el moaré, y eso es una de las tendencias más importantes que tendremos, no solo para la próxima temporada, sino que vamos a seguir con ella. Nos da dos vertientes importantes, una es el tafetán con ese dibujo, o sea, que ya no es liso, que son falsos lisos y que hace ese mareo a la vista, y por otro lado la textura, que es con más volumen, muy sostenida, y entonces nos va fenomenal para los frunces, para los volantes, para todas esas imágenes voluminosas que vamos a ver muy de aquí en adelante en las tendencias, esas dos vertientes que son lo muy fluido, muy Kate Moss, todo que caído, con mucho peso, y lo otro, lo sostenido, con poco peso y con cuerpo para que haga volúmenes. Dos tendencias muy, muy separadas, pero que están ahí. Bien, tenemos ahí el dibujo, ese diseño del traje que vamos a hacer, que una de las cosas importantes que tiene es que va hecho en moaré y que va hecho con punto smock, que para no cortarle vamos a hacer un cuello preciosísimo que va a ser así levantando muy en alto y entonces va a hacer un arco sobre la parte delantera, por eso lo veremos próximamente. Y como veis, lo que es el alto del talle y lo que es el ancho de cintura, en este caso del contorno, son las dos medidas que tenemos que coger para iniciar este proceso de hacer un punto de smock. Que no os voy a contar cómo se hace, porque tenéis 500.000 tutoriales en YouTube, pero sí os voy a contar unos determinados secretos que son importantes. Por un lado, la cantidad de tela que necesitáis para colocar, que es lo que viene a continuación, sobre la tela, ahí estáis viendo el dibujo, bueno, esto va a quedar, os va a encantar, poneros a trabajar ya, ya, ya. Sobre la tela, vamos a colocar papel cuadriculado, como estáis viendo ahora la imagen, déjala un momentito, Iria, porque esto es muy importante, papel cuadriculado con el alto del talle y tres veces como mínimo lo que es el contorno de pecho, de lo que vayamos a hacer. Si en este caso os atrevéis con un adulto a la hora de vestirlo con un nido de abeja, que es una preciosidad, bueno, ni os cuento lo que es una falda con toda montada con un nido de abeja, total. Entonces, yo para este traje he escogido la versión con menos vuelo, que es, ahí estáis viendo cómo quedaría, que es todo el ancho de la tela con el papel grande, yo ahí he hecho el dibujito en pequeño, pero ahora lo estáis viendo, el papel cuadriculado, el de toda la vida, de los blogs de un tamaño folio, que lo tenéis que colocar todo seguidito y mantén esta imagen, Iria, un ratito, porque es muy importante. Una vez que está colocado el papel, este es el otro truqui, y ya no os cuento casi nada más de lo que vamos a hacer, porque lo que os traía era la idea, es poner el alto del talle tres veces la medida que queréis conseguir. Es decir, que si tenéis, por ejemplo, 100 de contorno, pues podéis, o sea, la mitad serían 50 para el delantero y entonces 150. 150 es lo mínimo que vamos a coger de tela para hacer este bordado, este plisado, porque lo vamos a hacer sueltito, flojito, para que no haga muchísimo vuelo. Bien, ya podemos pasar a la siguiente fase. Ahí estábamos viendo en la anterior imagen que todas las puntadas coinciden en vertical, siempre el hilo que queda en la parte superior queda siempre por encima, para que luego, cuando llegamos a este punto, que ya hemos pasado todos los hilitos y que vemos que hacen la misma línea, siempre queda por arriba el hilo en la misma puntada y por debajo en la misma puntada. Arrancamos todo el papel y elegimos una de las dos calidades que tenéis en la imagen para hacer el bordado de hilo, que puede ser el de los 6 cabos o una madeja de hilo de estas Tridalia que ya tienen el hilo más gordito,
Y una vez que hemos arrancado todo el hilo, este es el siguiente paso, ir ajustando, tirando de dos en dos o de tres en tres los hilos. ¿Veis que queda algún sitio que no queda bien estirado? Es que se ha hecho un nudo. Ahí hay que tirar con cuidadito, incluso hacer a lo mejor un prendido en medio para no romper el hilo, porque no se puede romper ningún hilo. Y aquí, después de haber ajustado, empezamos el tema del bordado, que ya digo, no os cuento, porque eso tenéis un montón de tutoriales y es facilito, puntadita a puntadita, solo requiere tiempo y da un relax, este es, ¿sabes?, de la butaca esa del salón cómoda y pones a hacer. Vale, pues empezamos. La idea, que era lo que os quería traer, y las dos tendencias, por favor, por favor, por favor, empezar a poneros las pilas, que vamos a hacer bordados, punto, tanto smock como nido de abeja o ambos. Ya sabéis, empezamos a relajarnos bordando, como esto lleva tiempo, poner las pilas y continuará. Pues no podíamos empezar la temporada, empezar el curso y pensar en ponernos a tono sin contar con nosotros, con Yolanda Albelda. Ella es la directora de la Clínica de Medicina Estética de su mismo nombre, que está aquí ubicada en Compostela. Yolanda, ¿qué tal? Hola, Ana. Muy bien. ¿Vosotros? Bueno, Yolanda es la reina de los aparatos y entonces siempre está fuera viendo un aparato, poniéndose al día, formándose en congresos, y siempre es muy difícil que poder tenerla con nosotros. Sí, llevamos tres jueves para venir. Llevamos como tres jueves para venir. Por favor, vente, por favor, vente. Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. Sí, sí, desde los gallegos del año llevamos intentando venir y... Imposible, pero bueno, ya estoy aquí. Bueno, ¿cómo ha sido esta puesta a punto para el otoño? Este año además tampoco ha habido un verano así muy exagerado, tampoco, ¿no? Ni se ha alargado como otros años. Entonces, ¿no estás reñido poco, no? Con esto de las faldas. Este año es verdad que he reñido menos y se nota, es verdad que se nota. ¿Sí? Hay menos efecto rebote, menos manchas, menos... porque la gente se ha expuesto menos al sol y porque ha empezado a acudir otra vez a la clínica antes. O sea, otros años a lo mejor, ya estamos en pleno momento de peeling y empezando ya con los láseres, y yo recuerdo la temporada pasada que a lo mejor no empecé hasta noviembre. O sea, empezamos octubre, mediados, finales, principios de noviembre peeling, y luego pues normalmente el protocolo que seguimos, y luego ya el láser, estamos ya a tope. Vamos, ya de cuánto peeling llevamos hecho en la clínica. Pues ¿no? un montón, sí, sí, ya sabemos que además es una herramienta mágica, como yo digo, porque además la puedes adaptar a todo tipo de pieles, a todo tipo de problemas, puedes hacer que sea más intensa o menos intenso, y que sobre todo que te prepara muy bien la piel, ¿no? Lo que pasa que, bueno, normalmente nosotros aconsejamos antes preparar la piel como un pre-peeling de un peeling, o sea, pre-peeling, y luego ya veremos lo que necesitamos, ¿no? Y fundamental, un peeling que yo creo que es tan súper de moda, y parece que un peeling médico te lo hace cualquiera, y no, tiene que ser muy controlado, ir a un profesional, y luego ya si tienes la cosa de tener a Yolanda Albelda, pues ya te lo hace personalizado 100%, que es una de las cosas que a mí más me gusta, que es como que tendéis... Es verdad que tendéis a personalizar todos los protocolos de actuación que tenéis, pero los peelings, por ejemplo, son, vamos, casi casi al milímetro. O sea, ¿cómo tienes la piel? Pues aquí Yolanda, que es farmacéutica de formación, pues te lo prepara absolutamente al centímetro de la piel. Sí, yo creo que, bueno, la experiencia que ya llevo bastantes años, que hago muchos, y a lo mejor esa parte un poco alquimista, ¿no?, de mezclar... Que me encanta, pero yo, bueno, hoy he llegado de Madrid y ayer estuve en una clínica y me decía una doctora, yo hago mis protocolos de todo excepto en los peeling químicos. Y yo decía, qué diferentes somos. O sea, claro, y me decía, no me salto un paso que me dice el laboratorio porque me dan miedo. Porque el hacer algo diferente, porque claro, hay peeling de muchos tipos, pero algunos son un poco cañeros y tienes que estar preparada. Y como yo digo, sobre todo para que tengas una reacción que no sea lo normal, pero que sepas cómo neutralizarla o cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí, a mí como me gustan mucho, pues improviso y además cambio. Y además nunca tengo una pauta establecida. O sea, cuando me preguntan, incluso los de los propios laboratorios, digo, pues, no sé, hago esto, pero es que otro día lo hago de otra manera. Pero bueno, si funciona... ¿Y resulta? Bueno, pues los peelings son, vamos, los reyes por excelencia de los tratamientos, quizá porque es lo que te prepara la piel, como siempre insiste Yolanda. ¿Y qué viene después, por ejemplo, en esta época?
Normalmente nosotros cuando, bueno, ya sabéis cómo funcionamos, hacemos un diagnóstico si es la primera vez y aunque no sea la primera vez, siempre vemos cómo está el estado de la piel y a partir de ahí solemos hacer, bueno, ahora tenemos un juguetito nuevo que es el hidrafacial, que ese sí que nos ayuda a preparar la piel porque nos hace como un 3 o un 4 en 1, ¿no? Es así como en América es el top número 1 de todos los famosos, ¿no? Y de las mejores clínicas dermatológicas, porque es un tratamiento médico no invasivo. Entonces te hace una limpieza profunda, te hace una exfoliación de las células muertas, es decir, te oxigena la piel, te la prepara, y luego hace una succión al vacío, pero con hidratación. O sea, al final estaría clasificado dentro de la hidrodermoabrasión, es decir, lo de la abrasión suena así como un poco fuerte, la dermoabrasión es un procedimiento que se utiliza, que a veces sí que es verdad que hay pieles que no la toleran, pero como hace una hidratación permanente con soluciones, nunca vamos a tener esos efectos secundarios. Y una vez que haces esa extracción de puntos negros de células al vacío, sin apretar y sin esas cosas que hacemos que dejan marcas, luego se hacen unos boosters personalizados que trabajan, Hidrafacial tiene los suyos propios o trabaja con diferentes líneas como SkinCeuticals, Zoo, etcétera, con las que nosotros también trabajamos y los personalizas según cómo veas la piel y ahí lo que haces es una protección, reparación y hidratación de la piel porque la tienes súper preparada, es decir, al final hemos hecho un 4 en 1. Ya hemos hecho la eliminación de células muertas y pasamos a los peeling, que los adaptamos en función de la problemática que tengamos. A veces hacemos uno o hacemos varios espaciados en el tiempo o vamos de menos a más. Empezamos por uno y terminamos por otros. Y a partir de ahí, a veces nos quedamos con peeling porque la piel es lo que necesita y es el mejor remedio para esa problemática, como a veces los melasmas, las manchas de la piel de tipo hormonodependiente, muy, muy característico de las mujeres, y a veces nos quedamos con el peeling como comodín y con despigmentante domiciliario, etcétera, porque es lo que mejor funciona. Otras veces tenemos que pasar a diferentes tipos de láseres. Si lo que buscamos es mejorar manchas o telangiectasias, venitas, una rosácea, pasamos a la luz pulsada y la adaptamos en función de lo que busquemos en la paciente. A veces lo que queremos es un fotorrejuvenecimiento importante, pues porque la paciente tiene microarrugas en toda la cara, pues pasamos a un láser fraccionado de CO2. Vamos alterando y alternando según lo que vamos necesitando y vamos buscando. Es una época que nos centramos mucho en lo facial y abandonamos un poco lo corporal, ¿no? Sí, pero es curioso. Mira, normalmente abril, mayo es como la época muy fuerte de corporal. Este año no hubo un boom de corporal exagerado porque no, es que el tiempo hace mucho y sobre todo yo creo que en Galicia muchísimo, marca muchísimo. Entonces no fue exagerado porque tampoco terminaba de venir el buen tiempo. Y ahora estamos teniendo un montón de corporal. Y la verdad es que no entiendo nada, o sea, es como el facial sí, lógicamente, pero de repente están entrando un montón de diagnósticos de corporal, de pacientes que se están poniendo a, bueno, a corrección alimentaria, pero que se están haciendo sus tratamientos y están entrando ahora, septiembre, octubre, que facial sí, que es lo lógico, pero el corporal, digo, pues igual es que ha venido, no sé, como no lo hicieron en mayo, junio, esperando al verano. Yo creo que es esto de este año, o sea, esto de empezar el curso, este curso me voy a cuidar, y entonces también piensas en corporal, y luego pasa una cosa, es que de repente te llega la Navidad y vuelves a enseñar bracito. Claro, claro, ¿no? son días especiales, y además son días que suman, no restan, como digo yo, o sea, suman para mal, en el sentido de que encima voy a poner unos kilitos de más, y es curioso, o es que por fin y al fin nos estamos mentalizando un poco... De que debería ser todo durante todo el año, cuidarnos, sí, facial, corporal y estar a punto siempre. Sí, ¿no? Sí, igual que cuando hablamos de la piel, y yo este año... En todas las revisiones que hacemos post, bueno, nosotros tenemos muchas herramientas de diagnóstico y de revisar, y ahí sí que no cuela lo de yo no he tomado el sol. No, mira, es que esto me dice que sí, ¿no? Pero es verdad que nosotros tratamos muchas pigmentaciones de la piel y sobre todo los melasmas que son complicados, y no estoy teniendo unos efectos rebotes como otros años, pero también yo creo que es porque no ha habido muchísimo sol, probablemente. Bueno, este es el último juguete de los que tiene Yolanda, que yo siempre digo, bueno, Yolanda es la reina de los aparatos, aparato que sale, aparato que está Yolanda ya viéndolo y trayéndoselo para su clínica.
vienen muchas cosas más también para esta temporada, sí, ¿no? Sí, muchas novedades. Seguramente en el próximo programa podremos avanzar, pero vienen novedades para Navidad o incluso un poquito antes, para noviembre o diciembre. Estamos ahí con algo muy exclusivo y que seremos de los muy poquitos afortunados que lo tengamos, que es una cosmética personalizada, pero personalizada de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que se adapta muy bien a las características de nuestra clínica, como nosotros hacemos las cosas, y luego, por lo que tú decías, ¿no? Yo tengo ese punto farmacéutico que no me lo quiero quitar de encima, ni puedo ni quiero, pero que me lleva a gustarme hacer esas mezclas, ¿no? Y cuando me hablan de cosmética personalizada y encima viene de la mano de SkinCeuticals, del grupo L'Oréal, y piensan en nosotros, pues la verdad es que a uno dice, mira, me cojo un avión, me voy a Madrid, me reúno con quien sea, y si al final encajamos, pues perfecto, y parece que sí, que todo va adelante y en breve lo tendremos. O sea que... Bueno, por una parte tú dices, todo me hace, claro, como no te va a hacer ilusión, merece la pena, me cojo el avión y me voy, pero también por otra parte es, qué fantástico cuando te paras a pensar y dices, ¿cuántas cosas tenemos exclusivas y por algo es, ¿no? Porque las firmas al final también eligen un poco los centros donde van a ser sus escaparates y por qué funcionan. Entonces, cuando ya entras en ese círculo de somos una clínica, somos un centro de estética un poco exclusivo con muchos aparatos que solo tenemos nosotros o en determinadas zonas, te da que pensar de, bueno, voy por el buen camino, ¿no? Sí, yo pienso que al principio cuesta, como todo en la vida, ¿no? Es como que tienes que demostrarlo y es normal y hay mucha competencia y somos muchos y buenos. O sea, y cada vez se hace una medicina estética mejor en España y de más calidad. Yo creo que probablemente de los países donde más calidad, ¿no? Y eso también te lleva a esforzarte y a intentar estar ahí, pues como digo yo, de la pirámide, de la mitad de la pirámide para arriba. O sea, es donde queremos estar, pero claro, para estar ahí eso te supone un esfuerzo y entonces también empiezas a sonar, empiezas a demostrar las cosas y entonces también los laboratorios quieren colaborar contigo o casas exclusivas y después si te conocen personalmente y encima encajas en su filosofía, pues mejor que mejor. Así que nosotros orgullosísimos de estar ahí, ¿no? Y de que piensen en nosotros cuando apuestan con tecnología o en tecnología nueva. Bueno, pues está súper de moda el hidrofacial. Yo creo que muchísimas personas ya lo conocen, sobre todo gente casi más de fuera que de aquí, pero ya está ahí, lo tiene Yolanda Albelda. Así que es uno de los tratamientos más a tener en cuenta en este cambio de temporada que estamos teniendo. Y Yolanda volverá pronto para contarnos muchas más cosas de todas esas novedades que tiene en el centro. Ya sabes que yo encantada de la vida, cuando queráis. Pues nosotros encantados de la vida de tener aquí a Yolanda y encantados también de la vida de volver a sentar en nuestras butacas a nuestros colaboradores y a nuestros invitados para hablar de moda, de mucha moda que hoy viene con todos los temas que nos trae la mesa de sociedad. Hoy sección de sociedad, como siempre, con esos looks que vamos repasando a ver qué encontramos por el camino en distintos actos sociales de Santiago, pero también con los consejos de nuestros expertos para vestir adecuadamente, repaso alfombras rojas y por primera vez vamos a empezar a introducir debates sobre cuestiones de moda muy actuales, a ver qué opinan ellos y qué ideas nos traen. Tenemos a Natalia Alcaide. Hola, buenas noches. Lo que me gusta a mí, Natalia Alcaide, cambiando de look en 2 minutos. Es que me gusta... 2 minutos ya y ella aparece de otra forma. Claro. Tenemos estrenando temporada a María Verde, diseñadora de moda de la firma Juana Rique. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de volver por aquí. Bueno, ¿en qué andas metida esta temporada? Pues acabamos de presentar la colección de novia. Bueno, más bien realizar lo que es la editorial, presentaré la colección ahora en noviembre. Y ya inmersa en verano, ya pensando en todos los colores veraniegos que vienen después de Navidades. Yo también quiero volver a pensar en el verano, ya la lluvia me ha superado y acabamos de empezar. Juan Morandeira, que también le hemos dicho, haz así y ya, vuelve a ponerte en tu sitio, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches Ana, encantado de estar aquí. Bueno, pues con ellos tres arrancamos este pequeño debate y esta mesa de sociedad en la que vamos a ver uno de los actos celebrados esta misma semana en Compostela.
A mí por muchas cosas, tengo mucha relación con Luz Hernández, que ha dejado la junta directiva de la Asociación contra el Cáncer aquí en Compostela, y segurísimo que también va a dar mucho de sí, van a hacer muchísimas cosas la nueva junta directiva que acaba de incorporarse con Francisco Pais al frente. Vamos a ver cómo ha sido esa pequeña jornada informativa en la que dieron cuenta de todos esos cambios en la asociación. Muchas cosas o muy pocas cosas para comentar en este acto en cuanto a Lux se refiere, pero desde luego todo nuestro cariño desde aquí a todos los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local en Compostela, por toda la labor que hacen y por todo lo que representan. Y un beso enorme, enorme, enorme a Luz María Hernández, que ha estado algo así como 19 años al frente de la Junta Directiva. Por eso le rindieron homenaje y había muchísimos amigos al lado de ella. Y también a su mano derecha, que es Antonio Guerrero, y que es un hombre elegante ya él en sí, lleve lo que lleve, ¿no? Se lo voy a preguntar a María, porque María lo conoce además personalmente. Sí. Es que tiene muy buena planta, además es alto y las americanas las lleva como nadie. Uh-huh. Es súper elegante, con su barba blanca. Bueno, pequeñas pinceladas de moda que habéis visto por ahí y que nos han gustado. Bueno, yo creo que en la parte de hombre lo tenemos siempre muy fácil, porque como una americana y una corbata siempre vamos bien, hasta no tiene mucha hora, ninguna de las cosas, con lo cual siempre el hombre lo tiene muy fácil para ir bien, ¿no? Creo que la mujer lo tiene mucho más complicado, porque sí que a veces es complicado saber cómo hay que ir a determinadas horas. En este acto a lo mejor incluso alguna gente tenía recién salida de trabajar. Quiero decir, creo que tampoco hay demasiado que notar o que decir especialmente, vamos. Bueno, y sí que es verdad que aunque le quisieron que fuera así como un poco homenaje a Luz, a Luz que se iba y que es una figura así muy importante dentro de la asociación, era casi informativa, ¿no? Dar a conocer que se van a trasladar de sede, hacer un poco de repaso de lo que ha sido este balance de años con Luz y también un poco lo que viene y de ahí que estuviese pues el alcalde y el presidente de la Xunta encima del escenario.
Por cierto, ¿qué os parecen las autoridades encima del escenario? ¿Cómo van vestidas? Una marea azul marino y gris. Es verdad que tienen así un poco como look uniforme ya de trabajo, ¿no? Entre comillas. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan, ¿no? que los hombres lo tienen mucho más fácil, pero aún así yo hubiese preferido, por ejemplo, una chaqueta como la que nos lleva hoy Juan, que es maravillosa y también es institucional, es protocolaria, es moda, va completamente arreglado para un acto como este, pero no los veo de calle. Creo que lo asocian más este tipo de rayas, cuadritos, que para mí es un básico de por la mañana hasta la noche, lo asocian más con la noche, la fiesta, algo menos serio quizás, menos informativo como tú decías, pero yo echo en falta esas chaquetas de hombres, eso un poco más camel, más o colores un poco más de invierno y que quedan estupendamente, pero echo de menos un poco de más vanguardismo. No hace falta esa sí, alegría. Yo tenía un amigo que se vestía habitualmente así de traje, ¿no? Y me decía, cuando yo le decía, hombre, venga, dale un look, dale algo, ¿no? Y me decía, mira, no, para mí esto es como un mono de trabajo. Y entonces los monos, no hay 20 monos ni distintos monos. Yo por la mañana me pongo esto, es mi mono de trabajo, bueno, pues en vez de ser un mono al uso es un mono de traje, pero no me pidas más, ¿no? Entonces creo que el hombre está tan encasillado y le resulta tan fácil ese uniforme que bueno, que dar ese paso le cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, saben que van bien, saben que no distorsionan en ningún momento, le salva cualquier acto, y entonces dar ese pasito adelante, pues bueno, algunos nos atrevemos, pero la mayoría se quedan ahí, se paran. Bueno, algunos os atrevéis y os lleváis un zapato de elegante. Exactamente. Que lo tengan en cuenta. Venga, que lo sepan. Que ya estamos. Yo no sé qué pasa, que en todos los programas estáis diciendo lo del zapato. Bueno, yo no tengo fíjate, es que yo iba incluso a decir que había varios con zapatos, sí, que estábamos viendo como, pero me siento fatal, Salva Mariño, que estaba en primera línea, y que incluso yendo de traje, que esa es otra, tiene ese plus que le da un poco la diferenciación, ¿no? Sí, que también es importante. Sí. A veces decimos, nos ponemos un traje con corbata y ya está, y no todos los trajes ni todas las corbatas están bien. Cierto, también estaba Cris, que tiene zapato. Que también está, con esos cuadros que tanto se llevan. Y con Americana. Este año. Sí. Es lo mismo, vamos a hacer unos cuantos looks que se pueden llevar. Nos queda claro que a cualquier acto pues un traje está bien y otros estilos que puedas defender, buscamos un poco más el riesgo. Y en mujeres, ¿cómo podríamos ir vestidos pues a un acto como este informal en el que vamos a hacer acto de presión? Bueno, es que yo... Muchísima, estoy de acuerdo con ella. Creo que el problema de las mujeres es que tenemos demasiado. Que tenéis demasiado. Entonces, ahí en ese baremo, pues hay quien se queda en su sitio, quien se pasa, quien se queda corto, pero por la cantidad de posibilidades que tenemos. Es lo que yo me hago siempre la pregunta. Tenemos muchísima variación, toda la que queramos, pero siempre van a lo mismo. Es decir, utilizamos en exceso el negro, los colores lisos, sin estampados. Yo echo de menos ahí un vestido que es, para mí, es el comodín de este año, vestido sí o sí a todas horas. Con la facilidad que te permite llevar una manga abullonada, un pañuelo, un color, una mezcla de colores, algo así que sea siempre respetando los largos, que para mí es importante en este acto, ni exceso en corto ni exceso en largo, sino midi por encima de la rodilla, por debajo. Pero mira que el vestido es fácil, con un complemento, un cinturón, con un poco de color, un pañuelo atado al cuello. Necesito eso, simplemente sin arriesgar demasiado. Un vestido largo midi. Sí, ya está. Con una americana, y digamos que por ejemplo el vestido lo llevas más estampado y le pones una americana un poquito más sobria, un color liso que le vaya al vestido, teniendo en cuenta la temática del acto. Claro. A ver, se va bien sin necesidad de tirarse de pantalón negro y prenda de punto y muy básico. Y además esta temporada que hemos comprendido que el vestido es el protagonista, lo hemos visto desde el verano que ya ha venido para quedarse, o sea que la gente ya está condicionada que sabe que el vestido funciona. Sí. No hemos visto ni un solo estampado, que yo es lo que echo de menos ahí. Una raya, hemos visto un lunar, que ya hemos visto muchísimos lunares, pero un estampado un poco más especial que nos recuerde pues que es un acto importante, pero el vestido es el protagonista de esta temporada. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Ay, qué bonito vuestro estampado. Pues ahora vamos a debatir, a ver si estáis tan de acuerdo o no en el tema que os propongo hoy, que va un poco en torno a fashion o slow fashion. Es decir, hace unos años, un poco condicionados por la crisis económica, salen muchas marcas que hacen ropas de consumo rápido, ¿no? Ese tipo de prendas que no tienen mucha calidad, pero sí son muy asequibles a todos los bolsillos. ¿Qué ha pasado? Que como es una de las industrias más contaminantes y ahora cada vez hay un,
un movimiento de concienciación medioambiental, estamos volviendo al lado contrario, es decir, ya no nos gusta ese tipo de prendas y muchas empresas están optando pues, por hacer prendas mucho más sostenibles, con tejidos ecológicos, etcétera, etcétera. Se incrementa el precio y entonces lo que buscamos es prendas que den durabilidad. Hasta el punto de que en algunos países, por ejemplo en Suecia, ya hay un término acuñado que dice que es la vergüenza de comprar. Hemos pasado de un hiperconsumo a tratar de consumir lo menos posible en moda. Vosotros tres, y desde distintos puntos de vista, ¿en qué término estáis? ¿Qué creéis funciona más? Yo creo que realmente ya no solo por ser ecológico, que lo es, pero consumir de una manera más razonable realmente lo que necesitas y prendas que realmente quieres que se queden en tu armario, debería de ser lo lógico y que lo que debería hacer todo el mundo, porque vamos, consumir y potenciar y fomentar el consumo excesivo de cosas que no necesitas, cosas que te pones como mucho una o dos veces y luego ya no te vale la pena, básicamente, ni reciclarla, la gente la tira, pues tampoco me parece. Lo que pasa es que también pienso que, por otro lado, todo este tema ecológico que se está sacando ahora, también hay muchas grandes marcas que están queriendo dar ese vuelco, pero lo hacen desde un punto de vista de marketing. Realmente ecológico es como, sí, pero ¿dónde lo produces? ¿En qué condiciones? Bueno, ¿qué había gente? Un estudio entonces, que decía que iba un poco a eso, que también atención a las grandes empresas que iban a colgarse la etiqueta de ecológico. Nosotros hacemos productos sostenibles, reciclamos medio ambiente, ta, 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 y que luego que iba a verse también un poco la trayectoria, no sirve solo con colgarse la etiqueta, sino dar cuenta un poco de eso, ¿no? ¿Creéis que todavía estamos en esa fase de consumo rápido o creéis que ya estamos, digo, en lo que nos rodea a nosotros, pasando a la otra fase de vamos a cuidar lo que compramos? Yo creo que estamos en una época que estamos haciendo que la moda sea una mala fama, es decir, un negocio insostenible. Y hay que mirar porque el de comprar más y usar menos. Eso me parece un error, porque la moda sigue siendo un producto bueno, sostenible y democrático, o sea, da muchísimo empleo, pero estamos haciéndolo con una mala lectura. Eso es una cosa de marketing, estamos utilizando eso de hacer mucho, las temporadas cada vez son más cortas, cada 15 días están viniendo novedades, cosas muy baratas, low cost, que a mí me gusta mucho en la moda low cost, pero se está perdiendo la esencia realmente de lo que se importa de la moda, esas prendas de calidad, como ya bien decía, buenos diseños, bueno, creaciones que pasan de padres a hijos, de madres a hijas, eso es lo que estamos perdiendo la esencia realmente de la moda, la estamos industrializando demasiado, entonces lo que estamos haciendo es insostenible ese concepto. Llegará un momento que llegará un techo que no puede utilizar tantos litros de agua para hacer un vaquero, que la gente está tomando más conciencia, dando la vida a la segunda mano, pero siempre buscando, cuando hacen la vida de segunda mano, es buscando productos de diseñadores que es como volver otra vez a reiniciarnos, a hacernos como un reset, a ver si volvemos otra vez a esos diseñadores de calidad que perduran, que no puede ser que utilicemos una prenda según la estadística 7 veces de uso nada más y después la desechemos, ¿no? Está en la media. Yo tengo abrigos de mi madre. Eso es lo que yo quiero en un armario. Y lo uso. Y hablábamos esta temporada, arrancamos mucho hablando de Adolfo Domínguez, que es uno de los que defiende mucho lo del uso de moda sostenible y que es una firma que se distingue siempre por ser tan atemporal, ¿no? En sus diseños. Y ellos mismos decían que recuperaban pues, muchos diseños. Claro. Nosotros lo hablábamos aquí, que cuántos tenemos abrigos y vestidos de hace 30 años. Y en perfecto estado. Y en perfecto estado, ¿no? Cuando tienes un buen diseño. Yo creo que la moda es cíclica, ¿no? Entonces, nuestros padres tenían prendas buenas y estaban en ese momento de guardar, de gasto un poquito más y demás, ¿no? De repente, pues han transcurrido los años y de repente hemos consumido todos y ha sido maravilloso, ¿no? Qué bien, compro, uso y tiro, compro, uso y tiro, ¿no? Y yo creo que ahora estamos ya en, no, esto no vale, ¿no? Entonces vamos a volver un poco a lo anterior, ¿no? Entonces, al final, la moda en sí mismo es siempre endogámica y cíclica, ¿no? Entonces se llevan las patas anchas, dejan de darse, vuelven a llevarse, siempre es una revisión de la revisión. Y yo creo que ahora estamos en el momento de volver al principio, a mejor una buena prenda, que puedo usar unas cuantas veces, que no una prenda barata. Sí, también creo que es cuestión de edad.
Eso es decir... Sí, sigue habiendo una generación que sigue consumiendo de manera... Es que realmente... Pero yo creo que somos los que consumimos ahora. Es decir, nosotros ahora estamos acostumbrados un poco a lo que nos han dado... Quiero decir, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me da esa sensación. Por un lado, nosotros consumimos muchísimo y entonces las firmas hacen que consumamos mucho y nosotros a la vez provocamos que hagan que consumamos más, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Entonces hemos pasado de que cualquier firma presentaba dos temporadas, dos campañas, y ahora hace seis. O sea, es como súper absurdo. Sí, obviamente, es como que nos están dando píldoras, pocas píldoras constantemente, y nos necesitamos la píldora, ¿no? Yo lo que decía de edad es que la gente joven obviamente sale todos los fines de semana y necesita un modelito nuevo, y si ese modelito vale 9,90, pues que no le, es que ¿cómo no se lo van a comprar? Se lo piden a sus padres, a sus padrinos, a todos, ¿no? Entonces ahí hay una parte que desterrar ahora mismo eso es bastante complicado. Sí que cuando va pasando los años y la edad, yo creo que nos vamos dando cuenta de las cosas. Sí. Y en este momento se juntan las dos cosas, la edad y el momento en que vivimos, la ecología y la defensa de una serie de valores, ¿no? Pero es que hasta hace unos años pues era compro tiro, y nos pareció maravilloso a todos, ¿sabes? Que nosotros mismos hemos generado esto, y ahora yo creo que la gente joven sigue ahí porque es que en su ritmo de vida es como algo muy esencial, ¿no? Pero que poco a poco van a ir cambiando porque cada día estamos más concienciados en esto. Os doy un dato sobre lo que apuntas tú de ir cambiando. Los millennials, que están también, al mismo tiempo que son muy consumistas, están también muchísimo más concienciados por la sostenibilidad y la necesidad de cambiar nuestros hábitos, ¿no?, medioambientales. El 66% de los millennials están dispuestas a pagar más por prendas con una etiqueta sostenible. Y de hecho, marcas de bajo coste enfocadas a millennials, por ejemplo Forever 21, que era para millennials, pues ya han quebrado, porque han visto que cada vez los jóvenes también están, las nuevas generaciones, las generaciones que vienen detrás, más concienciados y le dan más importancia a una etiqueta y a consumir productos sostenibles que a consumo rápido que daña el medio ambiente, ¿no? Hablabas tú del agua, a mí hubo un dato que me pareció increíble, que creo que muchas veces no se valora, que es para hacer unos vaqueros se utilizan 7.500 litros de agua, que es algo así como lo que bebe una persona, una media de una persona en 7 años. O sea que cuando ves esas cifras muchas veces dices, la industria textil es muy contaminante, pero creo que te hace falta a lo mejor ver esas cifras tan bestiales, ¿no? Es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque aquí, por ejemplo, hay... yo lo veo desde un punto de vista de fabricante. Determinados tintes, por ley en España, no se pueden usar. No son ecológicos, la manipulación es contaminante, la persona que lo utiliza puede tener riesgos para la salud y demás. Vale, pues no lo fabrico aquí, me voy a Marruecos. Que el de Marruecos a mí me da igual si se contamina o no. Pero dejan entrar eso. O sea, si partimos de esa base, legislar aquí, pero dejar entrar eso desde otros países, lo único que estás haciendo es sacarte a ti el problema de encima y que se lo coma otro. Entonces, no sé, es como un... Y pienso que lo de ecológico hay que mirarlo con lupa, porque me da que la gente lo usa para vender más, pero no porque realmente sea producido ni fabricado de una manera ecológica. Bueno, todo el mundo sabe que la moda sostenible pues son marcas responsables, pero también usuarios muy conscientes. ¿Cómo educamos a eso? Es lo que ella decía. ¿Cómo educamos a ese consumismo tan desbordante que tenemos? Es que hay que educarlos de una forma que esa moda sostenible tiene un precio. No puedes pedirle que cueste 9,90 si tiene un proceso de elaboración mucho más costoso. Entonces, claro, en eso es difícil que la gente... se eduque, vuelven otra vez al sistema. Yo tengo niños pequeños, por ejemplo, yo no los llevo a un centro comercial, no les fomento la necesidad de tienes que tener esto y comprarte esto y demás. Les digo, esto es lo que vais a comprar, lo que tenéis para vestiros esta temporada y son buenas, las vas pones y no tienes mil, tienes tres que son buenas y te durarán todo el invierno. No lo veo ni económico, comprar mucho y mal. Hombre, es verdad que nosotros... Ni ecológico. Es verdad que nosotros, si volvemos la vista atrás, ¿sabes? Era lo que hacían tus padres. Claro. Pero ya no... Pero, claro, ¿dónde está ese camino en el que tú tenías cuatro pares de zapatos y vivías feliz? El vestido y ahora tienes 80 porque este es el que me va con esto, ¿no? O sea, ¿cuántos...
quiero decir, hay un momento en tu vida en que tú comprabas por temporada, venía una temporada, te comprabas pues una sandalia, un sueco, un tal, y ahora tienes... Pero es que también es un bombardeo. 20.400 cosas. Te metes cosas en redes, pero en Instagram, ahora no hay, y parece no hay que temporadas. Si no tienes que... Sí, no hay temporadas. Y luego, claro, lo acaba de decir ella, Instagram. Instagram es un mundo tan potente. ¿Cómo le dices tú a una niña, mira, frena ahí? No es necesario que tengas eso para ir a la moda. Puedes esperarte a la temporada. ¿Cómo cuelga sus fotos en Instagram con la misma camiseta tres veces? Eso es que para ellas y ellos, pero en general un poco más las chicas, eso es que... Así es, pasa no lo que pasó a esta chica, no puede ser, que iba a Zara, compraba, devolvía, claro, volvía a comprar, pero volvía a devolver. Yo estreno no todos los días. Ocurre siempre. Son millones, es decir. Es que es tremendo. Eso es, claro. Las redes sociales también nos han hecho un poco cautivos y rehenes de todo ese tipo de moda. Está el secreto. La exhibición pública es determinante. Sí. Antes nos veían en el barrio, la vecina de al lado y punto. Y era el vestido del domingo. Pero es que ahora no podemos hacer esa comparativa. No. O sea, necesitamos... Bueno, también teníamos que sacar de nuestra vida diaria eso de, es que esto ya me lo han visto. También. ¿No? De, voy pero a una cena y tal, tenías, y es que esto ya me lo han visto. Tenías ya ingenio y lo mezclabas de otra forma, claro, le dabas una favor, vuelta. Lo customizabas, ¿no? ¿Sabes? Le ponías cuatro tachuelillas y le dabas un punto rockero. Quiero decir, jugábamos con tú también con has hecho lo de la tachuela. Hombre, ¿quién no lo ha hecho? Yo lo he hecho. Que le guste la moda y no lo ha hecho. ¿Quién no lo ha hecho? Ostras. Los que somos, vamos, curruños haciendo cosas de ese tipo. Sí, yo no sé tunear. ¿Quién eso lo ha hecho? Pues nada. Yo que no sé tunear. Yo mismamente, a veces lo pienso y digo, yo por ejemplo, en mis hijos, el mayor, o sea, la menor hereda cosas de mi hijo, el mayor. Y yo veo que hay gente que por el tipo de consumo que tiene, no lo puede hacer. Tú espera que llegue porque la adolescencia. Tiraría con la ropa. La adolescencia... Eso no va a funcionar, ¿eh? Ya te lo digo lo yo, por eso. Yo ya he pasado esa etapa. Esto también es un tema importante, porque hay muchas marcas que están sacando ya la marca sin género, ¿no? Ropa para chico y chica, que es como, no vamos a definir, o sea, y te la puedes usar tú y tú, ¿no? Y a mí me parece un tema también muy interesante de tocar, pues, a lo mejor en otro momento. Hay un tema muy interesante para tocar, que es ese, y hay otro tema también, que es lo de que decía María, que es heredar ropa. Es que los niños de ahora no heredan de los hermanos. Antes era... Tú vienes, yo me acuerdo cuando empezamos con este programa, llevamos, esta es la temporada número 13, y tú le preguntabas muchas veces así hablando, ¿cómo vestías de pequeño? Y hay muchísimos, bueno, como me quería mi madre, gana por goleada, y luego, pero también, bueno, heredaba la ropa de mis hermanos, esto es lo habitual, ¿no? Todos heredábamos la ropa no de mis hermanos. No, pero habitual. Ahora, no. Yo creo que no. 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 Creo que solo los bebés, que como no pueden decidir, los padres aún siguen a lo mejor moviendo un poco, pero a partir de una edad ya, o sea, ni heredan ni los niños quieren heredar. Imposible, ya te digo yo que eso a mí me ha resultado imposible. Llegado a una edad es complicado. Es muy complicado. Sí. Oye, ya para acabar, que también un poco al hilo de estas diversas cuestiones sobre la moda de consumo rápido, la moda de segunda mano. Estamos hablando de prendas sostenibles, pero también prendas de segunda mano. Yo soy una fiel seguidora de esa tendencia de comprar segunda mano. Yo apuesto por ella, es darle pero sí, vida, sí. ¿No? Y además, sobre todo, no una, la prenda de segunda mano, que es buena, de buenos diseñadores, que yo soy, me gusta buscar a los mercadillos y encontrar esos diseñadores que tanto nos gusta, sino ahora es determinante quién ha llevado esa prenda. Es el plus cuando se vende, quién ha llevado esa prenda, de quién ha pertenecido. Entonces, es como volver otra vez al pasado, usar aquello que nos llevaron nuestras madres, nuestras abuelas. Eso, ese saber encontrar la moda adecuada que va a volver. Yo soy una fiel seguidora de empresas. Aquí está llegando tarde. Sí, aquí todo llega tarde. Porque cuando yo, por ejemplo, cuando era adolescente iba a Inglaterra y demás, tiendas de segunda mano había muchísimas. Sí, y aquí parece que llegamos un poco... Yo soy, a ver, yo donde hay un mercadillo me vas a encontrar, o sea, me encanta revolver, porque creo que todo tiene... Es divertidísimo. Es divertido, tiene alma, tiene un espíritu, está vivido, tanto sea una camisa como un mueble, como una lámpara, quiero decir, a mí tiene un encanto especial esas cosas, obviamente que están más o menos cuidadas. Sí, y ahí es la importancia de que sea de buena calidad. Sí. Si yo sabía que esto lo íbamos a cerrar de una manera perfecta, pues nos quedan esas cuestiones, lo de la moda que ya no tiene género, que me parece súper interesante, y también un poco esto de las prendas de segunda mano y cómo llegamos a esos, y que no todo vale en la segunda mano, ¿no? No. Que también es, nos da para otro debate. Y nosotros terminamos ya con una alfombra roja. En esta ocasión hemos dicho, qué mejor, siendo los tiempos en los que estamos,
que coger a Maléfica, que se estrenó este mes de octubre, a Angelina Jolie, que es toda una referencia en el mundo de la moda, y llevarla a pasear por medio mundo presentando la revista en alfombras rojas. Vamos a ver qué os parecen los distintos looks que ella ha elegido para presentar Maléfica. ¡Prepárate! Pues hemos paseado por capitales europeas y Estados Unidos para ver a Angelina Jolie presentando Maléfica con distintos looks. Y a mí me ha parecido muy interesante cuando lo vi, porque creo que hace un poco ese guiño a Maléfica, que es su personaje, pero yendo totalmente con su ropa de grandes diseñadores. Y además, en algunos casos, en tendencia de día y de noche, y siendo muy Angelina Jolie, ¿no? Sí. Es que el papel lo hace fantástico, Maléfica es, le va como anillo al dedo. Pues yo dije Angelina Jolie, Maléfica, Natalia Alcaide, ya está. Con ese guiño que ella me también encanta. Hace a Maléfica. Yo, y, bueno, es una de mis protagonistas de esta temporada, me parece fabulosa, porque hoy he intentado venir con el pelo, he intentado, más o menos como ella lo suele llevar. Le he hecho un guiño, pues por ejemplo, con este detalle que ella lo ha llevado allí, mi reinterpretación, ojalá pudiera llevar ese vestido. Pero a mí me parece fascinante, sobre todo por una cosa que yo la tenía a ella, Angelina, pues muy estancada. ¿Os acordáis esa época que siempre llevaba esos vestidos con esas aberturas kilométricas, muy iguales? Todos los vestidos eran enseñando la pierna en la misma postura y tal. Que se había quedado esta mujer tan guapa que no había evolucionado. En esta premier, bueno, todos estos desfiles que ha hecho de alta costura, de buenos diseñadores, es como estoy aquí, vuelvo otra vez, voy a dar un mensaje, vuelvo otra vez a enamorarme de otra moda, que nada, erradicar todas aquellas aberturas, avanzar un poquito más y enseñar lo que es realmente otros diseñadores y otra línea. Soy la nueva, ¿no? Soy no solamente Maléfica, que va muy, muy de acorde con su papel, sino que también parece que vamos a avanzar un poquito más y me vuelvo otra vez a abrir a la pasarela de distintos diseñadores. Entonces, esa evolución me parece que hay que decirla y darle mucho mérito porque está fabulosa. Ha hecho Londres, Roma, Tokio y Los Ángeles, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Cuál os ha gustado más? En lo que es, vamos a distinguir en lo que son las premiers, porque también las tenemos en, creo recordar, en Londres, Roma y Tokio, también lo tenemos con look de día, que a mí sí que me parece muy interesante, ¿no? Un poco la diferencia. Pero así, en líneas generales, los ¿qué es lo que grises, os ha gustado? Los de Ralph Russo, que es el de capa que tiene las líneas en dorado, y el que es muy flapper con los flecos, me encantó. Me parece que está muy... Están todos muy bien. Pero y el de día amarillo me encanta. A mí me parece que además es una persona que largo midi lo lleva muy bien. Muy bien, sí. A mí me parece espectacular siempre ella realmente, o sea, no sé, tiene una belleza increíble y me parece fantástica. Yo creo que va siempre muy bien. En esta ocasión, si podría poner un pero, es simplemente en el conjunto que lleva, que parece un origami por aquí arriba. Sí, parece que le queda grande, ¿no? Que es como, sí, es decir, sus formas, las deforma, creo que no es lo más acertado, ¿no? Es un ensayo ahí entre plisados, origami, punto japonés, que creo que no me aporta exactamente nada en su figura ni en su cuerpo. El resto me parece que está, bueno, de 10, totalmente. A mí mi favorito es el primero, el Alexander McQueen, que lo lleva muy bien. Es el típico vestido que tiene así con mangas, con escote, en el negro, gótico. El primero, que es muy gótico. Es que es muy y maléfico. Y lo rellena además con una pequeña diadema, con unos puntitos maléficos. ¿Sabes? Sí. Que es como este detalle discreto y especial faltaba aquí. Es que donde está una diadema, ya sabes que yo soy muy fan. Y ese estilo así de muy McQueen me parece... McQueen renovado, ¿no? Que también McQueen habría que hablar de un tiempo porque es... fascinante. Ella es una modelo de McQueen total. Me encanta.
Además, ella siempre va pues, marcando cintura, marcando pecho, es como una zona muy especial para ella, ¿no? Sí. Y que le sienta fenomenal, ¿no? Entonces, en el origami de antes es como que, bueno, se desdibuja todo. Tampoco le pega. Y no le pega a ella. No, no es le como pega, algo que no sí, es habitual. Como, bueno, para mí está perdido. El resto me parece maravilloso. Bueno, y el último, el que llevó en Los Ángeles, ese vestido negro de paletes con el escorpión aquí, eso es fabuloso. O sea, uh-huh. es justo para ella, su silueta. Hay que tener una fisonomía como es ella, muy, 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 muy delgadita, muy marcada y demás, pero me encanta. Esta línea es preciosa, la tela. Uh-huh. Es que la caída es muy maléfico, sí, es tiene total. Unos, tiene unos hombros tan bien colocados, ¿no? Que siempre los intenta como descubrir sí. por qué, porque están como en su sitio, tiene las medidas correspondientes, con lo cual hacen una figura súper compensada, ¿no? Y funciona fenomenalmente bien. Nos gusta, ¿eh? Nos gusta. Y eso que es power negro, ¿eh? Pero me gusta muy mucho. Halloween. Muy maléfico. Ha sido así como un poco, a mí me sorprendía porque decía, es como, por un lado es así un punto que identificas con Maléfica siendo el típico vestido que te podías llevar en cualquier fiesta. ¿No? Y no hemos hablado del de flecos, el del Ralph Russo, ese que era de los que le gustaba más. Ese me parece María, también como el movimiento, ¿no? Ese es el que te gustaba a ti, sí. Aparte que siento ese color gris así, humo, que a mí me encanta. Es muy... Pero también vuelvo a jugar con el hombro, que lo tiene tan marcado y tan bonito. Va mucho al gimnasio, cosa que las demás tenemos que apuntarnos en breve, pero tiene un hombro maravilloso. Son diseños hechos para ella, que se nota ahí la mano de un buen diseñador, porque la información del diseñador y su modelo es fundamental, y ahí se nota que hay gusto, hay mucha materia detrás. Uh-huh. Tiene Está una guapísimo. Bonita clavícula, ¿eh? Sí. La huesera, María, la huesera. Sí, esa te viene de nacimiento, ¿sí, no? Como dice una clienta mía, la tienes escondida para el resto de tu vida. Sí, yo creo que al fin y al cabo eso es como una percha, es decir, si eso está bien conformado, la prenda va a caer bien. Si no está bien conformado, es como una percha, imaginaros que esté mal hecha, o sea, la prenda no cae bien. Entonces, si esto está bien en su sitio, bien colocado, y eso es genética, como tú bien dices, ya puedes intentar, no con medio. No, y postural, mira, que hay gente lo que tú no quieras, lo, exactamente. No se coloca así, y hay ni gente queriendo. Que lo tiene y ahí está. Y eso hace que todo resalte de otra forma distinta. ¿Cuál es tu favorita? La última, también. Realmente, la de Versace, la de Donatella Versace con brochita. Quizá es la que me parece que le... ¿no? Es que es muy tú. Tiene ese punto rockero con el escorpión y el negro. Muy Ana. Pues nada, aquí el único escorpión lo llevo yo. O sea, que quede claro. Que quede muy claro. Y aparte que soy escorpio, o sea que el paquete completo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah. Bueno. Pues me quedaba ahí, pillada con los escorpiones, que lo sepas. Bueno, pues, ¿estás de cumple? ¡Ah! Estuve. Lo deja ahí. Lo dejamos ahí. Sí, no. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Bueno, hasta aquí nuestra mesa de sociedad de hoy. La próxima semana veremos qué temas debatimos, qué alfombras rojas vemos y también qué actos sociales nos dan pinceladas de lo que se lleva este año y cómo deberíamos vestir, que es un poco como vamos a enfocar ahora la sesión. A los tres, muchísimas gracias por venir. María, vuelve y cuéntanos muchísimas cosas de tus colecciones. Tengo que venir más, está claro. Y a Natalia y a Juan, muchísimas gracias por el doblete. No hay nada como que aparezcan por aquí y liarlos. Nosotros nos vamos ya, vamos a ver qué nos trae la mesa de corazón. Bueno, pues tiempo para hablar de las revistas Corazón. Y yo cuando en una portada veo la casa maravillosa que tiene Helen Lindes y Rudy Fernández, ya sé que no va a dar mucho de sí la semana. Si sale la familia real o si sale este tipo de noticias, ya sabemos que no hay mucha chicha, ¿no?, en las revistas. ¿Qué decís por aquí, Laura Pérez? Hola, buenas noches. Que no hay nada. Rosa Portela, ¿hay algo? Hay algo, pero desde luego que Helen Lindens no es el perfil ni de la portada de Hola. Ni lo de siento, mucho menos. Helen, no nos interesas tanto. Ángelo Pulito, ¿quién nos interesa? Buenas tardes, Ana. Si la casa siempre nos interesan los mismos personajes al final, pero nos interesa que cuenten algo nuevo. Y de todas las revistas que hemos visto,
Hoy casi que me quedo con la parte final de prepara este dulce y a ver cómo te sale, ¿sabes? Porque hay poco. Pues yo me quedo con las recetas de cocina. Efectivamente, con la receta de cocina. La crema de castañas. Pero no, María Teresa. María Teresa nos da siempre grandes titulares. Yo siempre con María Teresa. Bueno, a mí hay un par de temas que me dan bastante más gracia que María Teresa hoy. Sí, bueno, María Teresa no me da ninguna. En la semana de Halloween, María Teresa está vino. Está muy de Halloween. Está muy de Halloween, está muy de... Os veo muy malos, muy malos con María Teresa. ¿Qué ha venido a contar María Teresa Campos? Nada. Madre postiza, nada. Madre postiza de rotillito. A contar no fue a contar nada, fue a disparar encima de la gente, porque vamos, cogió una metralleta y empezó a darle a todo. Sigue estando en su maravillosa casa que aún no ha vendido, y menos mal que son fotos, porque yo creo que ya si hacen un vídeo no quedan muebles. Si hacen barrido lo barren todo. Si hacen un barrido, ¿por qué lo vendió todo de en milanuncio.es? Oye, no vendió ni uno, porque las fotos salen un montón. Bueno, porque son fotos antiguas. Pero sigue viviendo en esa casa. Sí, pero mira, vendió prácticamente esa casa medio amueblada. No se iba a un piso, a un apartamento de 400 metros. No, tiene que vender esto. Y tiene toda casa esa amueblada, solo tiene amueblado un saloncito y la biblioteca, media biblioteca amueblada. El resto y la piscina la tiene muy limpita. Yo creo que en el próximo reportaje ya no hay agua en la piscina. La piscina ya es verde. Ya sin cloro. Bueno, ella nos cuenta que está harta. ¡Qué manejo del Wallapop! Mira, sí, no, eso es impresionante. Harta de que sigan diciendo que está mal con bigote cuando tienen una relación fantástica, ¿verdad? Estupendísima. Y además, ¿por qué tienen que decir? Efectivamente, ella dice, ella siempre que ha sido abanderada del feminismo en España. Siempre que tuvo la oportunidad, siempre lo hizo. Ahí hay que ser sinceros y que se merece. Pero que sepa también que si se habla de que es él el que la abandona, es porque a él es al que se le ve con otras churris saliendo de apartamentos. A ella no se le ve saliendo con ninguno. Dice que a ella le abandona o que como mucho que le pone las maletas en la puerta de casa. Sí. A ella, pero porque claro, por algo que habrá hecho él, evidentemente. Y contemporáneamente esta portada, justo una semana antes, salió en un programa de Movistar Cero, La Resistencia, donde da una entrevista y también ahí simplemente lo que hace es disparar a saco. Disparar, despotricar, y encima dice, sí, que no crean cómo es, yo no soy una resentida, dice en titulares, que no eres una resentida, pero entonces ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo? Reina no, déjame. Eres la reina del resentimiento. Y ya de paso le doy estopita a Antonio David, que sí, no veo ese programa porque no quiero ver ni lo que dice, que ya se sabrá, que si lo veo en una esquina yo cruzo de acera, que no sé. Es más, de no verdad, ves cuánta inquina, ¿no? No ve. Cuando en realidad lo que debería hacer es, vamos a ver, María Teresa, tú que eres madre, de un clan. Madre Teresa. ¿Entiendes? Madre Teresa de un clan. Lo que deberías hacer es sentarte al lado de tu queridísima Rocito y decirle, tú como madre, acércate a la niña. Ya, ¿no? Pues no, como no le madre, dice eso. Acércate a es la más, niña. No, deja, no ve ella en sus programas ni deja ver a sus seres queridos que los vean en los programas, claro, donde hablan mal de ella. Y es más, dice que además tampoco deberían de verlo su propio público. Su propio público cuando hablan mal de ella, por ejemplo, en Sálvame, pues deberían de apagar la tele. Al público sí, Rocito, le recomienda que haga eso. Y es que es lo que tiene que hacer. A Rocito le hace un flaco favor, eso es cierto. Dándole la razón en todo y no diciéndole... Es que ¿sabes qué pasa? Para mí, en el tema de Rocito, que parece que vamos siempre... Que ahora, claro, se ha puesto súper de moda teniendo a Antonio David en la cara, en la casa. Sobre todo teniendo a la hija. Y a la hija en plató. En plató. Y a la hija en plató, ¿no? Entonces es como que lo estamos reviviendo otra vez. Pero sí es verdad que yo creo que hay un punto en el que la gente que está alrededor de Rocito y que la quiere, supuestamente, la quiere bien, debería hacerle pensar que es, tú puedes tener toda la guerra que quieras con tu ex, que ya bastante tonta eres cuando tienes una pareja actual, lo que decimos siempre aquí, ¿no? Sí. Cierra capítulo y sé feliz, claro, chica, ya está. Claro. Pero la gente que te quiere, a lo mejor no te metes en una relación de pareja con tu ex, con tu ex marido, con lo que has sufrido. Pero es que un tema aparte son sus hijos, y sus hijos son sus hijos, y deberían estar al margen de eso, y de esa guerra, ¿no?, que ella mantiene. Y yo puedo entender que María Teresa Campos, porque la quiera y porque no sé qué, yo creo que es sin razón, un poco de sinsentido, pero le podrá apoyarla a lo mejor en esa guerra que libra con Antonio David, pero desde luego, flaco favor le hace si no le saca
este otro tema que es, sí, vale lo que tú quieras con Antonio David, pero arregla lo que pasa con tu hija. Y con su hija pasa por su padre. Y ese es el tema y es el único punto que debería ser. Entonces, si ella se centrase bien, diría, he cerrado mi vida, un capítulo terrible, estoy con mi nueva pareja, fidelito de mi corazón, tengo dos hijos con los que tengo que mantener una relación porque soy su madre y porque los quiero y es lo único que me debería importar. Y dejar al margen a Fidel, dejar al margen a Antonio David, sí, y dedicarse a construir esa relación con sus hijos. Y el resto es una tontería. Yo además, ¿sabes y no lo puede que vender creo? Nada más. Yo creo que además, o sea, esa es una cosa ya de por vida, o sea, que se morirá con el demonio metido dentro, sí, de su cuerpo. Claro. Yo te digo que eso ya es un rencor que creo que es imposible de erradicar. O mucho cambia ella, o ese rencor se lo llevará a la tumba. La hija, tío, su hija hace unas semanas, bueno, esta semana que Ángelo y yo la estuvimos ahí viendo y somos muy fans de Ro, nos sentimos muy fans de Ro, pues esta semana ella contestó a Jorge Javier, hubo preguntas que ella no contestó. A mí me gusta mucho, mucho Ro. Que no contestó. Y me parece una chica muy educada, además. Muy educada y muy clara, sin ser hiriente, sin sobresaltarse y sin nada. A mí me gusta y entonces mucho. Me hizo gracia. Pero sí que es verdad que yo, fíjate, cuando la escuchaba hace unas semanas que decía que, bueno, está abierta la reconciliación y ella cree que sí, porque no, pasará el tiempo. Y yo siempre pienso, yo creo que el tiempo va a ir en contra de ellos. Creo que no es una relación que es un calentón y que el tiempo pone las cosas en su sitio y en torno al mea culpa, sí, va en contra, sino que cada vez hace que enquiste más esa situación, ¿no? Entonces yo creo que Ro tiene que aprender a vivir sin su madre, que era también una de las cosas que trató en esa conversación con Jorge Javier. Que ella en un momento dado contaba que había tenido ayuda para vivir sin su madre, ya, que a mí me parece que ya es bastante definitivo eso, sí, que en un momento dado ella lo dejó porque dijo, creo que debería retomarlo, esa ayuda, pero lo dejé porque, bueno, fue cuando me fui a vivir a otra ciudad, cambié un poco mi rollo vital, y entonces pensé que, bueno, me apetecía seguir adelante sin eso, ¿no? A ver si haciendo esa vida nueva podía vivir sin eso. Y creo que tengo pendiente volver a retomarlo, ¿no? Cuando tú dices, tengo que pedir ayuda profesional, es muy fuerte, para es muy fuerte. Aprender a vivir con la ausencia, sí, de mi madre. Sí. Pero eso juega en contra también de Rocío, perdona, porque Rocío madre, porque también estos hijos cuando lleguen ya a acostumbrarse totalmente a una vida sin su madre, después tampoco ya no la van a necesitar. Por mucho que cambien las cosas, hija, ya te acostumbras a una cosa, si te acostumbras a una ausencia, pues te vas a acostumbrar a vivir sin ella. Es el tipo de ausencia que pide la gente que pierde en situaciones trágicas a una madre. Claro, pero, o es la ausencia física, sí, de una madre. Yo lo puedo imaginar solo con una muerte. Una muerte es que es la pero tener que pedir ayuda sabiendo que... Que está ahí y que te odia. Y que te odia, porque si no te odiase... Me parece incomprensible. Sí, claro, es que la odia. O por lo menos odia a mi padre, que es la persona que más quiero, y le está haciendo la vida imposible. También, exactamente. Y sobre todo que te antepone, es que por lo que parece, que te antepone a su pareja, ¿no? Que es una cosa como muy extraña. A ti y a tu hermano, que sabes que es un hermano con problemas, un hermano que está pasándolo también mal. Bueno, de hecho le preguntaron si le perdonaba, ella dijo que había cosas, ¿hay algo que no le vas a perdonar nunca a tu madre? Y salió súper rotunda, sí. ¿Algo que le vas a perdonar? Y dijo, sí, y no es conmigo. Claro. Y no es claro, por algo mío. Claro, y le pregunta, ¿es por tu hermano? Y dijo, sí. Y ya no quiso. Ya. Es que está claro. Es que además que es con la gente que más quieres en el mundo, que ya no es que se porte mal contigo, se porta mal con la gente que tú más quieres en el mundo, que es tu padre y tu hermano. Pues hija, es que yo os digo... Pero es que nadie va a contar nada de lo que pasa ahí. A mí Rocito me parece... Pero ya bastante cuenta. Yo creo que bastante está contado. Yo digo solo que me la creo, yo el perfil de ella, Laura, de Natal, lo tengo ya bastante clarito. De cómo ella fue la parla cosa. Y yo me la creo. Si ella, ella dijo que no iba a descansar hasta ver a su padre en la cárcel, que ya es bastante para cambiar. A mí me hizo gracia porque una de las cosas que aclaró que decían que tú le llamas, que ya no te contesta, no sé qué. Y acabó diciendo que sí, que la había llamado, que su madre le había contestado y que lo que le había contestado no lo iba a contar. Que ahí quedaba y ahí se quedó. O sea, es casi que, peor. Mejor son cosas de teléfono que te da un poco de pie a... Sí. No estaba en casa, no sé cómo decirte, ¿no? Pues sí. A contestarte y hacer esa ruptura con
lo que te contesta. Sí, pero mira, Antonio David también había comentado un día que ella le había cogido el teléfono y le había dicho no vuelvas a llamar a esta casa y cosas así, a esta casa, a este número no vuelvas a llamar. Pero es esto el problema que tienen, es que claro, ¿cómo no hablan? Y nos quedamos siempre con la poca información. Claro. ¿Qué quieren? Vamos a especular, Yo te digo una cosa, a estas alturas, de verdad que creo que el detonante, esta es mi opinión personal, creo que el detonante es una chorrada, una chorrada. Creo que hay una marrada. Esta es mi conclusión. Joder, ¿cómo va a ser una chorrada si fue la policía? Sí, pero creo cuando que fue la policía fue ese día. Fue el pero día, fue el detonante el día que ella dijo, la mala relación. El día que ella dijo que no iba a parar hasta ver a su padre en la cárcel, fue el día que fue la policía, porque la niña le dijo, oye, pues estaban discutiendo. Fue una discusión de gritos y fue la madre la que llamó a la policía. O sea, para que vinieran a... Y yo te digo que que no fue más que a eso. Mí mi sensación, yo no creo que haya más que a mí mi sensación personal es, las típicas, una relación mala viciada, que se vicia cuando tú no te llevas bien, pues a lo mejor con la pareja de tu madre, por lo que da a entender. Y bueno, que el padre no, que Fidel no les dejase comer sentados en la misma mesa, que eso también es tremendo, que tenían que comer en la cocina el niño y ella, y los padres en el salón. O bueno, sea, también los niños creo cuando que ya tenía 17 no sé, años. Yo creo que la historia es una mala relación de convivencia en casa, que se junta a esas... típicos periodos que ya sus padres pues no te llevan bien, que al final estás en medio de un fuego cruzado de alguna forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si ahora saliendo de su vida sigue con estos atisbos de rencor, no te quiero ni contar cuando estás viviendo dentro. Sí, sí. Está claro que hay una mala situación familiar, pero estoy segura que esa ruptura probablemente sea cualquier chorrada de las miles de tonterías y cosas, discusiones, subidas de tono que hay. Y el problema viene que a partir de ahí se enquista y por un lado ves unos niños a los que la madre es una... Yo creo que es una inmadura y una irresponsable, porque al final vuelvo a decirte lo mismo. La culpa en esa discusión podía tener la razón ella y no la niña, pero al final tú eres la adulta. Sí. Y eres la que eres su madre y la madre. Que tienes que poner las cosas en su sitio. Y eres su, la de no saber y eres separar, su madre y te enfadas y tragas carros y la de no saber, la vuelves a llamar. Claro, como y la de no saber todos. Separar lo que es una pareja... Bueno. De una relación de hijos, ¿no? Claro, al final no, tus hijos no, tienen que estar al margen. No, de tu pareja, de tu expareja es que yo, y de todo lo que... Yo ahí siempre fue muy caprichosa. Yo ahí la infantil y la caprichosa es la madre. Y la hija es la madura, porque yo veo a la hija, pero de aquí a Roma, más madura que la madre, pero muchísimo más, a todos los niveles. Vamos, bueno, la madre es una caprichosa... Es que está contando cosas en la casa y ella y es también, como... Y también está claro que Fidel, perdona, que Fidel... Se creció muchísimo y se envalentonó una vez que murió Rocío Jurado, caray, porque mientras estaba Rocío Jurado viva ahí no chitaba ni no, nadie. No, nadie. Ahí bueno, nadie. Ahí nadie, es que si llega hasta Rocío Jurado aquí no, tampoco hubiese llegado mira, a estos Rocío extremos Jurado, en ningún cuando estaba momento. Rocío Jurado viva, no. Ahora Rocío Jurado murió y el otro se envalentonó y dijo yo soy el amo de la casa y el dueño. Rocío Jurado no se murió. Pero es que fue faltar esta figura y esa, se destruyó y esa toda familia, la familia completamente. Sí, toda. Totalmente, en todas las ramas. Todas todo, las ramas. Todo, efectivamente, estaba pensando en... incluso en los, Rosas, los adoptados, sí, en Rosa Benito, Amador, todo. Sí. Ahí fue todo. Es verdad, todos. Bueno, pues más cosas a mí que vosotros la decíais. No hay casi temas, hay muchos temas. No sé qué pasará, porque estos son de ida y vuelta y a lo mejor ya han vuelto y yo ni me he enterado a golpe de hoy, pero a mí ver ese a golpe de ese martes, a ese Kiko, que le den por saco a Sofía Suescon fue de las cosas más bonitas que vi en la vida. Pues sí que debe ser bonita. Porque además pues, ella, que se cree que está por encima del bien y del mal y que ella está, bueno, que no hay ningún hombre en España que no se vuelva loco. Recordemos que ella es la hija de la elegida, porque Maite es la bueno, elegida bueno, de Dios. Me encantaría ver también. Es una trastornada. Me encantaría también ver la cara de Maite también. Supuestamente, Laura, recuerda, supuestamente. Y a mí, supuestamente. Que es lo, yo estoy también con Ana, que es un tío que, no me, que me cae... Bastante me mal, cae fatal. Bastante mal, por no decir gusta. Otra cosa, a mí nada. Pero sí ahí, creo, ahí me ganó 5 puntos. Pero ahí me ganó 5 puntos, ese punto de que sale claro, de la casa, de que están ya todos, que habían hecho corrillo riéndose, que si va a saludar a Diego no, ¿qué va a hacer? Y que fue ahí educado más que otra cosa, ¿no? Y entonces en la chulería del Diego Matamoros, el otro por la otra parte, la otra que se levanta, que no sea... que ya te vimos el modelo, que estás muy bien y eres muy mona, para que te levantas y tal. Y cuando ya lo empiezan a saturar, que se sienta tan, y entonces es como, ya está, a tomar por saco.
que corto, que no sé qué. Y luego este empecinamiento, ¿sabes? De los que están allí, de venga, va, a mí, otra vez con ella y tal. Que no quiero, que no, que vas a darme por solo. Pues sí, ¿con quién vas a dar? Pues sí. Es que me encantó. Pues, porque la cara de Sofía también, cuando dice, a mí también parece estás o sea, en este momento se puede decir que ya no sois novios. No, no somos. Y Sofía ya ojiplática. Es que eso. Me voy del plato, pues a la vete, chao. Para sobrevivir, Sofía, en la tele necesita siempre pasar como la que ha sido dejada por un hombre, que ella está sufriendo mucho, que no, la Sofía, trata fatal. Yo creo que no está para nada con el rollo este, están ahí. Yo, para mí, es el punto de sacarle partido monetario a la relación. Y ella, porque tú sabes que estoy enamorada como una perra. Yo, ay, Dios favor, mío, Dios mío. La gente no tiene amor propio. Pero ¿sabes qué le pasa a Sofía? Sofía es una tía, como muchas que hay en la tele, que necesita tener un conflicto, porque si no... Sí, eso es verdad. Bueno, sino hombre, de que es que ya funcionó el conflicto desde el minuto cero, es que ella es reina hombre, del conflicto. Hombre, que si no, qué gracia tiene ella, Sofía. Ella, le ayuda muchísimo la madre. La madre es salir a la palestra... Y claro, remueve tanto y crea tanto conflicto que la hija al final lo que tiene que hacer es... Es la sombra, es la sombra. Pues mira, muchas más cosas, porque noticia, pobre Alba, que no levanta cabeza, jolín. Se queda sin... Santi Burgoa, ilusionado con una mujer que no es Alba. Ay, Alba, ay, Alba, cuando salga de la casa, bueno, esta no por gana. Favor, que la, o sea, ella que ya... Que la manden otra vez. Pobrecita. A supervivientes. A Alba le va mal hablar de eso. Es que es eso. Le va mal hablar, o sea, nombrarlos. No basta puede. Que diga. Tiene que tenerlos en secreto. Es mucho mejor tenerlos. No sé, y bueno, por si teníamos así duda, que el otro día hablábamos de esas relaciones... A veces de amor dañino, y una de ellas es la madre de Alba, que yo creo que la desestabiliza un montón. La querrá, pero la desestabiliza un montón. Es otra madre que, Dios mío, sí, es otra madre que es la estamos hablando ahora mismo de las dos madres por excelencia. Las dos madres. Bueno, y hablando de las dos madres, hay que hablar de la tercera madre que se murió esta semana. Ay, bueno. Porque mira, estas dos madres son las dos madres realmente... No eran seis. Los dedos. Sí, pero yo digo que estas dos madres, tanto la Galeano como la de Alba, son dos madres de armas tomar. Y porque, también. Porque vamos, vivir a la sombra de estas madres tienes que acabar con una personalidad por lo menos un poco tocada. Pero bueno, también tenemos la madre, que es Margarita Seis Dedos, que murió esta semana. Que en paz descanse. Pobre, que a mí pobre, me parece Llorena. Tremendo. Qué grandes imágenes nos regaló. En el programa de Arús, en el Aruseros, pues esta semana hablaban de que se había muerto y tal, y decían, vamos a enseñaros unas imágenes de ella, y pobre hija, sacaron pues como 30 imágenes, y en todas pegándole a... Con el ladrillo. Defendiéndose. Con el bolso y el ladrillo. O con el bolso y el ladrillo, o con un paraguas, o por la calle pregunta de millón de es, ¿qué es de Paco Porras? Ya. ¿Qué es de Paco Porras? Ya. Pues no lo sé. No, había abierto un... no, la frutería. La frutería la abrió el otro, Leo... Sí. Leonardo Dantes. Sí, pero fue Paco Porras a la... Y más madres. A comprar fruta. Más madres. Y la de peras. La mía mamá de Tamara, que dice... Le preguntan a Isabel Preisler qué tal su hija, que al final dice, bueno, yo la veo muy ilusionada y le gusta mucho y tal, no sé qué. ¿Y qué va a hacer esta Navidad? Bueno, yo puede que organice el menú, pero cocinar no creo. qué poca fe, pero yo te digo, y mira, yo lo que vi ayer, el otro día, bueno, clarito, es que a Ana Obregón la metieron, la repescaron, vamos, en el programa que la repescaron, única y exclusivamente porque traían a Antonia Delate al programa. Entonces, como traían a Antonia Delate, querían este rifirrafe, bueno, a ver, le encontré a mí. Claro, si no lo tenía. Ellas ya no se llevan mal, ¿no? No. Pero no, es bueno, que pero la le dio muchos minutos. Shiny Miria, que se cree, no lee Lola. No, bueno, ya sabe que ya son amigos. Pero le dio. Vicky Martín Berrocal no lo sabe. Le dio unos minutos ahí de gloria a las dos. Y tan pronto se vieron, se cruzaron las caras, ya Ana Obregón ya se fue para su casa otra vez. Es que. Bueno, ahora Ana Obregón, yo creo que está Ana Obregón, la cocina no es lo suyo. Bueno, cocina fatal. Pero fatal. Lo suyo,
pese a que había ganado, ¿os acordáis? Aquel concurso de quién viene a cenar a mi casa, no había ganado. ¿Quién había ganado? No sé si, no, ganado no me acuerdo. ¿Cómo aquellos paquetes al pesto? Ya, no, con, yo me quedo con el momento en que lanzaron el espagueti. Yo sí tuve que llamar a la hermana que le viniese a ayudar. Que, no que le trajese uno de express prehistórica, que trajo uno de express del paleolítico inferior. Y la Thermomix también antediluviana. Sí. Era todo del paleolítico, porque también el en aquella cocina que se entraba desde la calle, que no le había que llamar. Y el extractor de humo, ¿os acordáis del extractor de humo oxidado, pero lleno de óxido por todas partes? Era todo, todo. Es que todo, yo creo que esa era la cocina de la casa de la piscina. Bueno, que conste que... de la casa de la piscina. Yo creo que estamos viendo la mejor versión de Ana, gracias a su hijo, sí, que no sé si seguís la cuenta de Instagram de Alesta, pero yo la voy a recomendar porque es un chico súper gracioso, ¿eh? Es un chico súper gracioso y tiene una relación así con la madre, que entre ellos dos y tal, bueno, está muy bien, la verdad. Pues ella ayer hizo un arroz, pero le echó media botella de vino al arroz. Ya le dije, no, vosotros le echáis vino, echáis vino al sofrito del arroz. Sí, 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 sí. Bueno, después al final creo que lo dejó reducir y bueno, el arroz creo que lo salvó un poco. Pero bueno, la cocina no es un suyo. Bueno, la cocina es de Tamara. Hombre, es la reina Tamara, de los fogones. Sí, Tamara, es la reina de los fogones. Y ya para acabar, otra noticia que es una de las que han salido esta semana y con esto acabamos, porque a mí me gusta hablar de toreos y de estos rollos que pasan. Sibi Montes se divorcia de su marido, se separa de su marido en menos de un año de casarse. Sí, pero bueno, ya llevan 6 meses de sin convivencia. ¿No os acordáis que se casó y a los 6 meses se dieron un tiempo? O sea, que llevan 6 meses dándose un tiempo. Bueno, se dieron un tiempo porque no estaban bien. No. Pero Sibi Montes ha empezado a salir con el Tato. Sí. Que salía, ¿os acordáis? El Tato salía con Raquel Revuelta. Raquel Revuelta. Y que es intimísimo de Fran Rivera. Y a mí me ha encantado. Todo queda en familia. Claro. Porque el Tato, ¿os acordáis cuando se divorció de Pilar? Es que el Tato siempre está en el medio de fregados. Porque tenía una mujer. De ahí el dicho, ¿no? No sé qué es ni el Tato. No está ni el Tato. Que salía, estaba casado con una chica. A ver cómo era esta historia. Él estaba casado con una chica. Entonces se separaron. Y la chica empezó a salir con el hijo del cordobés, del que el Tato era su apoderado. Sí. ¿No? Y luego salía con Raquel Revuelta y ahora sale con Sibi Montes. Uy. No me pega nada con Sibi Montes, el Tato. El Tato además es un tío, creo que muy divertido. Sí. Sibi tiene un perfil así un poquito. ¿No? Sí, es más osita, ¿no? Más osita, pero igual el Tato le da una vida más alegre y saca más partido de ella. Si no le saca partido ni el Tato. Apaga aquí. ¿Qué? Pues sí. De toros, mira tú. Bueno, pues ya tienen de qué hablar cuando se juntan toda la familia. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de corazón y también nuestro programa por esta semana, en la que empezamos noviembre. Vamos a ver qué nos trae el mes por delante.